El águila bicéfala. El águila bicéfala es un símbolo de origen antiquísimo. A día de hoy sigue siendo el emblema de multitud de países, ciudades, logias. Aparece adornado en paredes en todas las partes del mundo a través del tiempo, desde Sumeria, pasando por la India, la misma Europa e incluso apareciendo en la misma América precolombina como símbolo de olmecas y otras muchas civilizaciones y tribus mesoamericanas. Pero ¿cuál es el origen de este símbolo tan extendido en tantas partes del mundo desde épocas remotísimas y sobre todo, qué significa su símbolo? Porque podríamos pensar por un momento que este símbolo, surgido en tan remotas partes del mundo, han surgido independientemente y sin conexión entre ellas. Pero lo cierto es que viendo la iconografía de dicho símbolo, este es tan parecido en todos estos lugares donde se encuentra que no puede ser que esa relación sea puramente azarosa. Pero empecemos por los lugares en donde supuestamente ese símbolo aparece primero. La primera iconografía donde supuestamente aparece es en la aldea turca de Boğaziçi, donde se encontraba Hattusa, capital del Imperio Hitita, y se ha datado como perteneciente al siglo XIII a.C. En esa iconografía aparece un águila bicéfala con alas extendidas, que es la que estáis viendo ahora, sosteniendo a dos liebres con sus garras. Las liebres son animales pusilánimes que se reproducen con gran facilidad. Quizás esas liebres hagan referencia al ser humano. Otro lugar donde se encontró y donde también se cree que es la representación más antigua de este símbolo es en la antigua Lagash, que era como se conocía a la ciudad de Babilonia o Babel, de origen sumerio en época casita. Y aquí os voy a ver si... Ahí, ¿lo veis ahora? Perfectamente, compi, se ve. Muy bien. Y muy interesante, además. Sí. Esta primera representación del águila bicéfala sería el de un dios mucho más antiguo. Como veis, esta es como el águila está en la parte de arriba, está como reinando sobre, o digamos, como la parte más arriba de esta representación. Bueno, voy a seguir. Y es que, según los estudiosos, esta iconografía representa concretamente al dios Pazuzu, también llamado Anzu, Zu, Imduguz, Imgug o Inhig. Este dios, según la mitología sumeria, sería una especie de demonio, rey de demonios, del viento sumerio, acadio y asirio. Tiene cuerpo de hombre, cabeza de león o perro, cuernos de cabra en la frente, garras de ave en vez de pies, dos pares de alas de águila, cola de escorpión y pene con forma de serpiente. A ver si lo encuentro, se lo enseño. Ahí está. Este es el Pazuzu. Y También este se... sale en la película del exorcista, además. Sí. Salen varias películas. En la saga del exorcista salen varias películas, sí. También se suele mostrar con la palma de la mano derecha hacia arriba y la izquierda hacia abajo. Esta posición de las manos simboliza la vida y la muerte, o la creación y la destrucción. Este dios o demonio robó las tablas del destino de Enlil, cuya posesión le dio el poder sobre el universo como controlador de todos los destinos, lo suficiente como para poner en peligro la estabilidad del universo. A este dios demonio se le solía relacionar con Ninhursu, que significa el señor de Girsu, uno de los barrios de Lagash, que así se llamaba, el señor de Ninhursu. O su otro nombre, o sea, el Girsu era uno de los barrios de Sagas, perdón, de Lagash, que es como se llamaba la antigua Babilonia. Bueno, Ninhursu también se llamaba Ninurta, hijo de Enlil. En algunas versiones, Ninurta y Pazuzu eran las mismas deidades que devinieron en dos diferentes entidades. Lo curioso es que esta entidad, devenida en dos, Ninurta, pareció luchar contra su otra mitad, Pazuzu, cuando ésta robó a Enlil las tablas del destino. Esta contradicción no es tal si tenemos en cuenta que Ninurta tenía en sí una doble cara cuando se le dirigían himnos y alabanzas. Por un lado, es un granjero y dios benéfico que cura enfermedades y ahuyenta demonios.
por otro, como hijo de Enlil, es el enfadado y celoso dios del aire. Es decir, tenía como una especie de doble personalidad. En algunos lugares, el que lucha contra el ladrón de las tablillas del destino, o sea, Zu, no es Ninurta, sino Marduk, el hijo de Enki. Pero no habría que descartar que si Ninurta tenía doble personalidad, el mismo Enlil podría tener una doble personalidad siendo al mismo tiempo Enki y por tanto Marduk, como hijo de Enki. Marduk como hijo de Enki sería simplemente Ninurta como hijo de Enlil. Ninurta además formaba parte de una tríada de dioses compuesta por él mismo y por sus padres Enlil y Ninlil. Otros nombres de esta entidad es Enurta, Ningersu, Ninib o Ninip, Nimurta, Ninur, Ninurash, Sharukhitite, Bel, Zamana, Sakut o Tispak. Tanto los hititas como los casitas, tras ocupar el territorio de la antigua civilización sumeria, adoptaron muchas de sus deidades e iconografías, sintiéndose ellos mismos herederos de Sumer, quizá porque los cabezas de esos grupos eran seguidores de esos mismos dioses. De ahí que veamos entre hititas y casitas la representación del águila bicéfala. Ahora, el águila bicéfala y su relación con el mundo hindú. La iconografía del águila bicéfala también aparece en el mundo hindú y de hecho nos da grandes claves para interpretar su significado y de dónde viene esa iconografía, pues la mitología hindú se ha preservado desde muy antiguo hasta nuestros días. El Gandaverunda o el Verunda, un ave con dos cabezas de supuesta gran fuerza y poder, es una de las formas de Narasingha, el avatar mitad hombre y mitad león del dios hindú Vishnu. A ver si está por aquí. Aquí está. Este es el Gandaverunda en la iconografía hindú. Vishnu era una de las tres formas, o Trimurti, del dios fundamental de los hindúes. Estas tres formas eran Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, Shiva, el destructor. Según el Padma Purana, Vishnu es el dios principal de la Trimurti. Es decir, él es el creador, preservador y el destructor del universo. Cuando Vishnu decidió crear el universo, se dividió a sí mismo en tres partes. Para crear, dio su parte a derecha, dando lugar al dios Brahma. Para proteger, dio su parte izquierda, originando a Vishnu, es decir, a sí mismo. Y por último, para destruir, dividió en dos partes su mitad, dando lugar a Shiva. Pues bien, hay dos versiones contrapuestas de un mismo hecho. Vishnu, encarnado en Narasingha, mata a un demonio, Hiranyakashipu, y después de este hecho pierde el control desatando su ira. Entonces Shiva intenta pararle. Shiva toma la forma de Sharava. Curiosamente, Sharava es parte león y parte ave, como lo era Pazuzu. En unas historias es Sharava el que mata a Narasingha. Recordemos que Narasingha es mitad hombre y mitad león. Mientras que en otras es Narasingha quien, tomando la forma del Gandaverunda, mata a Sharava. Por aquí tenía... Por desgracia no está en el orden que yo quería. Pero para no abrir y cerrar... las pantallas esta y tardaría más, prefiero hacerlo así. Este es el Narasingha, ¿vale? Que es una reencarnación de Vishnu y supuestamente toma también la forma del Gandaverunda para luchar contra el otro avatar de Shiva, que es Sharava.
El Sharaba, a ver si lo encuentro. Ah, aquí está. Este es el otro monstruo, digamos, ¿no? Se supone que tiene cara de león. Y tiene alas y mitad león, mitad ser alado. Bueno, continúo. Si tenemos en cuenta que tanto Shiva como Vishnu son en realidad la misma deidad en dos formas diferentes, recuerdan muy mucho al relato sobre Ninurta y Pazuzu, es decir, que esta deidad de doble o triple personalidad simplemente reprime o vence una de sus personalidades más que destruirlas. Entonces, el ave de dos cabezas, el águila bicéfala, ¿no representa un mismo ser con dos personalidades diferentes? Según Sergio Manuel Pop, sobre Pazuzu, dice: Pazuzu es Pa y Zu a la vez. Pazuzu es como si fuera la representación del caduceo. Es como si fuera la unión de Enki y Enlil. Kadu, Ceo. Ceo significa Dios y Kadu significa Acadio, los dioses acadios. Esos son Enki y Enlil juntos. Pazuzu es una imagen que junta a Baal, Pa y Azu. Recuerdo que Pa viene del dravídico, que quiere decir serpiente, la serpiente Zu. Esto es lo que comentó Sergio el otro día en un, creo que fue en un programa, en un vídeo de estos de Paz Mundial, que le invitó. Bueno, continuamos. ¿Cómo llegó el águila bicéfala a Europa? El águila bicéfala fue usada en Persia como emblema por el imperio sasánida del siglo I después de Cristo, cuya religión era el zoroastrismo. Este imperio llegó a ocupar la actual Turquía y tras la caída de este, el imperio selyúcida, estado turco, extendido este imperio por los actuales Irán, Irak y Anatolia entre los siglos XI y XIII, adoptaron el símbolo, quienes lo usaron incluso en sus monedas. Los otomanos imprimieron monedas con la estrella de David o el sello de Salomón y también con el águila bicéfala. Y por aquí tengo la moneda. Coño. Esta no es. Aquí está. Esta es una moneda del imperio selyúcida turco que se superpuso al imperio persa en el siglo del siglo XI al XIII. Como veis, ahí está el águila bicéfala. Los otomanos imprimieron monedas con la estrella de David, el sello de Salomón y el águila bicéfala. Hay imágenes de águilas bicéfalas en monedas de las dinastías de Zangwíes o Zangíes y Artúquidas desde el siglo XII al XIV. Supuestamente fue a través del imperio selyúcida por el que se adoptó este emblema en el imperio bizantino de la mano de la familia Paleólogo. Paleólogo viene del griego paleo, antiguo, y el sufijo logos, que en este caso significa estudioso o especialista, es decir, paleólogo significa estudioso de lo antiguo. Pero si tomamos el significado de logos como palabra, entonces paleólogo viene a significar la palabra o verbo antiguo. Quizá se sientan poseedores de un conocimiento especial y pretérito que quisieron mostrar a través de la simbología de sus insignias. Ahora os voy a enseñar la insignia. Ahí está, es, aquí es.
Esta es la insignia de los paleólogos. Esta dinastía fue la última que reinó en el Imperio Bizantino antes de la desaparición de este imperio. El lema familiar era Basileus Basileon, Basileuon, Basileuonton, que quiere decir rey de reyes que reina sobre los que reinan. Eso, todo eso en griego. Usaron tanto el águila imperial bicéfala en sable sobre campo de oro, como un campo de gules con una cruz con cuatro vetas en oro en los cuarteles. Aquí está. Vaya por Dios. Tenía seguido. Ahí está. Este es el otro emblema de los paleólogos. Es un campo de gules con una cruz con cuatro vetas en oro y en los cuatro y en los cuarteles. Y de ahí, tras la caída de este, el águila bicéfala la adoptó Rusia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, en 2005, en una excavación arqueológica de Lucentum en Alicante, encontraron un bastón de mando único en el mundo, pues representaba un águila bicéfala que está fechada en el siglo I después de Cristo. Aquí está. Digamos que la imagen que veis aquí no es la real, ¿vale? Es una recreación, ¿vale? Y aquí está el detalle, porque digamos que esta es la pieza. Lo que estáis viendo ahora, esta es la pieza. Como veis, es como un bastón de mando. Y aquí está el águila bicéfala representada. Es un bastón de mando, realmente sería una espada, ¿vale? Y solo está lo que es el brazo en sí, ¿no? En la recreación se cree que sería parte de este cuerpo, de un cuerpo así similar, pues. Y aquí estaría toda la pieza entera, según esta recreación. Pues ahí, como veis, ves a la estatua de. No sé quién sería este personaje. Curiosamente. Recuerda bastante a Pazuzu, ¿no? Sea con su mano derecha apuntando al cielo y su mano izquierda soportando el bastón de mando con los dos dedos, el índice y el corazón, el bastón de mando o la espada. Curiosamente, la estatua con la que se le relaciona tiene una pose donde su mano derecha apunta con el dedo índice hacia arriba y su mano izquierda, sosteniendo el bastón de mando con los dedos índice y corazón, hacia abajo. Y recuerda mucho la pose de Pazuzu, como ya acabo de decir. En la antigua Roma, la manera de descansar los dedos sobre la espada en su cinto es poniendo los dedos índice y corazón sobre el mango. La forma de los dedos sin el mango sería la del número 2 y o el signo de la victoria. Aquí veis en esta recreación, aquí tenéis en la parte izquierda la pieza tal y como es, y en la parte derecha cómo quedaría la pieza sin la espada, o sea, la forma de los dedos, creando esa forma de con el número 2 o el símbolo de la victoria. El águila bicéfala en este contexto se la ha relacionado al dios Jano por parte de los arqueólogos e historiadores. El águila bicéfala y el dios Jano. Jano, las voy a poner aquí ahora la foto de Jano. Este es Jano.
Jano es un dios puramente romano y no posee equivalente en el panteón de dioses griego, aunque sí tenía su equivalente en los etruscos y de hecho se le tiene como de origen etrusco. Ya se le rendía culto desde los primeros tiempos de la historia romana. Máximo dios del panteón etrusco, llamado por estos Ani y Cursans, y también romano en sus inicios. Jano es un dios solar. Posee una relación especial con el universo, centrada sobre el mantenimiento de la armonía cósmica y sobre los ritmos que la expresan. Recibía tres nombres en función de su rito mistérico. Un nombre de carácter sacerdotal, Janus, o sea, Jano. Un nombre público o profano, Quirinus o Quirino. Y un tercero, secreto y de carácter iniciático, que nunca se divulgó de manera explícita. Arco o Arjo. Arco, Arcus, Arcanus, el oculto. Ese sería el nombre de la tercera forma. Con las dos caras vislumbra el pasado y el futuro. ¿No recuerda acaso a Pazuzu ni Nurta, poseedores de las tablas del destino? Su templo tenía 12 altares, como 12 son los signos del zodíaco y las constelaciones, y su forma era cuadrangular, correspondiendo a los puntos cardinales, de la misma manera que la cruz apunta a los puntos cardinales, encontrándose así una clara relación entre las formas cuadradas y la cruz. La figura del dios, situada sobre un pedestal en el eje central, miraba simultáneamente a oriente y a occidente. Es mediador entre los mortales y los inmortales, el que eleva las plegarias a los hombres a las divinidades. El que eleva las plegarias de los hombres a las divinidades, perdón. Los pontífices eran el colegio sacerdotal sobre el que giraba el culto romano. A ellos se les confiaba la custodia del templo de Jano. Considerado como el portero que abría y cerraba las puertas o épocas. Por ello se le denominaba el señor del tiempo, poseedor de las llaves. ¿Os suena las llaves de San Pedro o las llaves del cielo, cuyo poder es el de atar y desatar, el de abrir las puertas del cielo y del infierno, símbolo de la actual autoridad papal? En Jano, lo más destacado era su representación con dos rostros, de ahí el calificativo de Jano bifronte. Uno miraba hacia el pasado, que condiciona lo que somos, nuestro presente, donde se debe tomar conciencia, lo que implica una regeneración del alma. El otro, a la derecha, al futuro, simbólicamente al mundo celeste y solar ligado al conocimiento. Las llaves servían para abrir las puertas del cielo y del infierno, igual que las llaves de San Pedro o las llaves del cielo. Además, Jano es el maestro de las dos vías, ascendente y descendente, hacia arriba y hacia abajo, y se le considera el señor de la iniciación. Los dos rostros de Jano contemplan el cielo de manifestación e insinúan un tercer rostro, invisible, que observa el eterno presente. Este tercer rostro destruye el pasado y el futuro. Es el rostro que contempla la eternidad. Curiosamente, si observamos las llaves en el emblema papal, por cierto, la tengo por aquí. Disculpad que haga esto, pero es más fácil hacer esto que no ir abriendo y cerrando ventanas y volviendo a compartir pantalla, que es mucho más engorroso. Bueno, aquí está el emblema papal con las dos llaves. Cada vez que hay un cambio de papa, es el mismo emblema, pero digamos que aquí se coloca el escudo del papa en cuestión, el que representa el papa en cuestión. El resto es exactamente igual. Curiosamente, si observamos las llaves en el emblema papal, la triple corona, la tiara, representa una tríada. En este caso, se dice que son las tres funciones del Papa como pastor supremo, maestro supremo y sumo sacerdote. Otra tríada, al fin y al cabo. La cruz de oro sobre un mundo, sobre la tiara, simboliza la soberanía de Jesús. Recordemos que la cruz representa tanto a los puntos cardinales como las estaciones del año, relacionándola así con el mismo Jano. Tenemos una tríada, dos invisibles y una invisible, representada por la eternidad, el espíritu, etcétera,
cuyos nombres son Jano, Quirino y Arco. Aquí tenemos el emblema papal y otra tríada. ¿Será lo que dice oficialmente o quizá estén aludiendo a esta entidad o dios antiguo? No lo sé. Es curioso que en el mito de Rómulo y Remo, a Rómulo se le conozca con el nombre de Quirino, y en el mito, Rómulo mata a su hermano gemelo Remo, de la misma manera que Ninurta vence a Pazuzu, o Sharabá, el avatar de Shiva, mata a Narasingha, avatar de Vishnu, o es el avatar de Vishnu, en la forma del monstruo Gandaverunda, quien mata a Sharabá en la versión contrapuesta. Es como si una de las caras acabara con la otra, aunque solo sea en apariencia por ser los dos el mismo ser. Al ser el dios de las puertas, los comienzos y los finales, Janos le fue consagrado el primer mes del año y se le invoca públicamente el primer día de enero, mes que derivó de su nombre, que en castellano pasó del latín januarius a janeiro y de janeiro y de ahí derivó a enero. Jano es, en definitiva, el alfa y omega del anillo del tiempo. Relación entre San Juan Bautista, San Juan Evangelista, dos veces Juan, Jano, Mitra y Jesús el Cristo. Este es otro punto, ¿eh? Jano o Janus es el dios de los solsticios romano, y no es casualidad que tanto el día 27 de diciembre, día de San Juan Bautista, como el día 24 de junio, San Juan Evangelista, sean respectivamente los días del solsticio de invierno y de verano. En no pocas ocasiones se asimila en un mismo cuerpo, con dos caras, a San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Tenemos el ejemplo de la iglesia francesa de Saint-Rémy de Reims, que según el historiador y filósofo francés Jean Hani, dice, y cito, en una vidriera aparece un único San Juan, que engloba en una sola figura al precursor, que es el Bautista, y al Evangelista. Fusión subrayada por la presencia sobre la cabeza de dos girasoles, los dos solsticios, dirigidos en sentido opuesto. Una especie de Jano cristiano, en suma, y cierro la cita. Es decir, que al crear Roma la nueva religión cristiana, se asimiló a Jano en las figuras de Juan Bautista y Juan Evangelista, custodiando la entrada a los solsticios. Por otra parte, en algunas representaciones, Cristo está rodeado por los 12 signos del zodíaco y suele aparecer ordenados desde el solsticio de invierno hasta el de verano. Los solsticios suelen estar representados por los dos Juanes. Cristo, en este contexto, representaría supuestamente el símbolo de la puerta del cielo. Los dos Juanes anunciarían su llegada, Juan el Bautista en el solsticio de invierno y su segunda venida, Juan Evangelista, en el solsticio de verano. Se suele decir que el primero, Juan, anuncia la llegada del segundo, Jesucristo, siendo el número uno el símbolo de Juan y el número dos y el símbolo de Jesucristo. Y aquí os voy a poner algo que me parece muy interesante. Primero os voy a poner, este es Juan Bautista, si no recuerdo creo que es de Leonardo da Vinci, pero da igual porque hay muchos Juanes. A ver si, mira, este es otro Juan de otro autor que no tiene nada que ver con da Vinci y como veis aquí el dedo indica que es el primero. ¿De acuerdo? Creo que también tengo aquí, este es otro Juan, con la diferencia que si veis aquí recuerda a Baco. Y es bastante significativo que recuerde a Baco porque quizá más adelante podamos relacionar Baco o Pan. Con, digamos, Juan y también con Jesús.
Bueno, aquí como veis utiliza este dedo que indica que es el 1. Y aquí vamos a ver, este es Jesucristo y fijaos cómo forma el dedo. Forma con el 2. Pero lo cojas por donde lo cojas, en muchísimas representaciones normalmente o aparece con las manos abiertas o aparece de esta manera, marcando claramente el 2, como podéis ver aquí. Todos los representantes de Cristo, es decir, los obispos, utilizan el mismo signo. Por ejemplo, este de aquí. Estas imágenes las saqué yo mismo de ahí en Toledo. Bueno, aquí como veis, y bueno, podría mostrarlo en internet, pero casi todos los obispos en sus representaciones, en estatuas y tal, cuando hacen este signo, todos marcan con los dos dedos juntos, marcando claramente que son el representante del 2, es decir, de Cristo. El 2 también representa la dualidad, los opuestos o complementarios, el pasado y el futuro, oriente y occidente, Jano en definitiva, o el dos veces Juan. Entonces, Cristo es dos veces Juan y por tanto Jano. Aquí vamos a ver una correlación etimológica. Juan, Janua, Jano. Hay una clara relación etimológica. Es curioso que a San Juan Evangelista se le suela asociar el águila, en este caso un águila mirando a occidente o a la izquierda, y suele ser el emblema de muchos símbolos heráldicos, simbolizando poder y respeto, integrada en muchos emblemas de países, como el de los reyes católicos o el de la bandera preconstitucional española. Aunque se le suele negar el hecho de que a Juan se le relacionen con un águila, dos veces Juan relacionado con Jano se me antoja cuanto menos posible asociar al águila bicéfala con el dos veces Juan, es decir, dos veces el águila, en este caso solo dos cabezas sobre un mismo cuerpo. Por otro lado, a Jano a veces se le relaciona con Mitra. Este dios solar era el guardián de las puertas del cielo, lo mismo que Jano. Y el Mitra romano nacía cada año el 25 de diciembre, curiosamente, como Jesús. Se le rendía culto cada domingo como dios solar que era. Aquí tenéis la imagen de Mitra. Mitra matando al toro. Vamos a ver. A Cristo se le relaciona con el 2, dos veces Juan, o sea, con Jano. Tanto Cristo como Mitra nacen el 25 de diciembre. Hablamos de un sincretismo que relacionan a Cristo, Mitra, Jano, Ninurta, Pazuzu, la Trimurti, que es Brahma, Vishnu y Shiva. ¿Acaso Cristo sería parte de una tríada formada por él mismo y los dos Juanes? ¿Cristo sería el equivalente al arcano, al oculto en el eterno presente, mientras que los Juanes se asimilarían a Jano y al Quirino? Hay una cierta relación entre ese dios Jano, el águila bicéfala, y otras divinidades asociadas a este icono, como los ya nombrados Trimurti, Ninurta, barra Pazuzu, y como estos ostentan el control del universo, el tiempo, presente, pasado y futuro, mirando a occidente y a oriente, los puntos cardinales, las estaciones del año, etc. Otro punto. Jano, San Juan Bautista, los Franciscos de octubre, Bafomet y, o el arquitecto del universo, la Orden del Temple, la Masonería y el Águila Bicéfala. Una de las representaciones del Bafomet templario es una cabeza con tres caras, que recuerdan de nuevo a Jano. Y lo tengo también por aquí.
Pero no marearos mucho con esto. A ver, si lo encuentro. Está por aquí. Aquí está. Me lo he pasado una vez. Bueno, este se supone que es la representación del Baphomet. Del original, no el que crearon luego. Bueno, continúo. Pero además, para los templarios, San Juan Bautista era una figura venerada, no solo por ellos, sino por otras órdenes, como la de la Orden de los Hermanos Hospitalarios, que luego daría lugar a la Orden de Malta. La misma iglesia ha venerado siempre a San Juan Bautista. En las iconografías de San Francisco de Asís se evidencia el culto a la calavera. El nombre verdadero de San Francisco de Asís era Juan, mientras que su padre le apodaba Francisco. Su santoral es el 4 de octubre. De la misma manera, a San Francisco de Borja, cuyo santoral es el 3 de octubre, se le representa muy a menudo con una calavera. Independientemente de las interpretaciones, a mi juicio, peregrinas que se les da oficialmente por parte de la Iglesia, vemos una clara relación entre estos dos Franciscos y el culto a la calavera. Y aquí tenéis este es San Francisco de Asís, ¿vale? Y aquí, como veis, tenéis la calavera. Y este es San Francisco de Borja. Como veis, siempre la calavera. Los dos con la calavera. Uno se celebra el día 3 de octubre, que es San Francisco de Borja, y el 4 de octubre es San Francisco de Asís. Curioso, ¿no? Todo seguidito. Aparentemente no hay relación entre San Francisco de Asís y San Francisco de Borja, y ambos aparecen en las iconografías muy a menudo con la calavera. Vamos a ver. Tanto a San Francisco de Asís como a San Francisco de Borja se les suele representar con una calavera, la cual suelen tener a una cierta altura por debajo de ellos. Recordemos que el 3 y el 4 de octubre son los primeros días después del equinoccio de otoño, donde el sol ya empieza a menguar y perder fuerza al ser su cenit más bajo, mirando más al sur, ya por debajo del punto medio en el cielo. Si tenemos en cuenta que a Juan se le relaciona con el culto solar de Jano, tiene sentido que en las iconografías de los franciscos de octubre aparezca la calavera, que representa al sol, más baja. Pero centrándonos en la supuesta herejía templaria, que acabó por condenarles, si como ya hemos visto una clara relación entre San Juan Bautista y Jano, vemos de nuevo aquí, en el culto templario, otra relación entre San Juan Bautista y el Bafomet de las tres caras, es decir, el Jano que mira al pasado y al futuro, y cuya tercera cara, omitida, mira al eterno presente. En este caso, pues como habías en la representación anterior, eran tres caras. Normalmente el Jano son dos caras, normalmente. En este caso se ve claramente que son tres. En la de en medio miraría al eterno presente, o sea, mirando de frente. En definitiva, controla los destinos del universo, como ya hemos dicho antes. Es decir, mirando al presente, al pasado y al futuro, realmente controla todos los destinos del universo. San Juan Bautista fue mandado decapitar por Herodes y se creía que los templarios rendían culto a su cráneo. El culto al cráneo se asimila a un culto al sol y por ende a Mitra o Jano, etc. Todas estas deidades de carácter solar. Por otra parte, el Bafomet más representado en la actualidad, esto es, ser con cabeza de cabra, cuerpo de hombre, pechos de mujer, con la mano derecha apuntando hacia arriba y la izquierda hacia abajo, es del ocultista y masón de origen judío Eliphas Levi,
publicada en su libro de 1854. Ahora voy a pronunciar un libro en francés, pero no sé pronunciarlo, o sea que lo digo en castellano. Dogme et Rituel de la Haute Magie. Algo así. Lo siento, no sé hablar francés. Aquí os pongo el Bafomet este actual. Este es Cernunnos. Como veréis, tiene muchísimo. Recuerda muchísimo a al Baphomet. Esta representación, que por otra parte era bastante típica en la época, también vemos apuntando arriba, me refiero a la época romana, con una mano, la mano derecha apuntando arriba y la mano izquierda hacia abajo. Pazuzu, mano derecha arriba y izquierda abajo. Incluso Cristo hace eso. Mano izquierda arriba, derecha abajo. Otra vez. Vaya por Dios, ¿qué he hecho yo? ¿Me le pasa? Quizá no lo tengo, esta imagen. Me parece que la tengo en otro sitio. Bueno, es igual, ya os lo enseñaré más tarde. Es precisamente en escritos relacionados con la masonería donde se pueden encontrar la relación de Juan, Jano y el águila bicéfala, relacionándolo a su vez con este arquitecto del universo, y es la masonería la que se siente heredera del mundo templario, místico y semioculto. Salvo para los que quieran verlo, claro está, o como se dice en los evangelios, el que tiene oídos, que oiga. Quizá refiriéndose a que el que tenga el suficiente entendimiento, que investigue y descubra, dejando fuera de este conocimiento a los supuestamente no elegidos, a los borregos que ellos desprecian y con los que juegan. Ahora, otro punto. El águila bicéfala, según la masonería del rito escocés. Esta sí que la tengo. Seguro. Aquí está. Esta es el águila bicéfala de la masonería de rito escocés. El águila simboliza al hombre sabio o a la sabiduría que mediante el empleo de la audacia, la investigación y el genio es capaz de contemplar la deslumbrante luz de la verdad sin el temor que el conocimiento de ésta inspire a los mediocres. Porque el águila es el único animal que puede mirar fijamente sin pestañear la luz del sol. O al menos eso dice un masón por ahí por la red. Dos cabezas que miran, una al pasado y otra al futuro, según estos masones del rito escocés, y muestra el presente, que es una línea continua, eterna y consecuencia e hija del pasado. Es como el dios Jano, Juan, que tiene dos caras, con las cuales vislumbra el pasado y el futuro. Es la visión perfecta, integral y holística de la sabiduría de Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Creador Omnipotente, Eterno, Inmutable y Justo, según las enseñanzas masónicas. Para un masón de rito escocés, el bicefalismo alude a la sabiduría. Una cabeza representa el orden y la otra el progreso. Las alas desplegadas representan la disposición del masón a volar buscando la verdad con libertad. La verdad le hará libre, como asentó el Maestro Jesús, y encontrándola deberá proclamarla al universo. La espada, en sus garras, es emblemática tanto del poder como del honor.
como cualidades de los inspectores generales de la orden en su lucha por alcanzar la redención humana. Los inspectores del grado 33 usarán la espada con honor, con el espíritu caballeresco y templario, que está presente en su esencia y sus orígenes. Jacobo de Molay es un, o Jacob de Molay es un personaje relevante en la literatura ritualística del grado. La divisa Deus meum que jus, que podéis leer ahí también en el escudo este, significa Dios y mi derecho. Todo proviene de Dios, de su voluntad divina se forma la creación. El masón del máximo grado del rito escocés asume su fe en Dios y por ello en el grado 32 proclama Spes mea in Deo est, es decir, mi esperanza está en Dios. El Ordo Abchao es la misión sublime del iniciado, del hombre ligado a Dios, poner orden en el caos. Bueno, todo esto lo saqué de un sitio masón, de rito escocés. Me remito a ese sitio. Continúo. Otro punto. Relación entre el águila bicéfala y el dios egipcio Horus. A Horus se le consideraba entre los egipcios el iniciador de su civilización. Su iconografía demuestra una clara relación con el concepto del águila bicéfala. Horus tiene cabeza de halcón, una rapaz muy parecida al águila, y sobre todo una corona doble, la cual simboliza la dualidad, como el águila bicéfala y el mismo Jano. Os voy a poner aquí. Aquí está. Aquí se ve claramente la corona. Es una corona doble y es la corona blanca de aquí y superpuesta la parte roja de aquí es otra corona junta. Y os voy a explicar lo que es. Vale. Horus tiene cabeza de halcón. Perdonad. La corona blanca, representa a Seth y la otra, la corona roja, superpuesta a Horus. Esto indica de nuevo una clara dualidad dentro de un mismo ser, como ya hemos visto antes con la relación Vishnu, Shiva, Ninurta, Pazuzu y Jano y sus dos Juanes, o Janos. Además, en el mito de Horus, su tío Seth mata a su padre, Osiris, de la misma manera que Ninurta mató a Pazuzu o Vishnu a Shiva, o al revés, en forma de avatares enfrentados. O la muerte de uno de los Juanes, en este caso Juan Bautista, mandado a decapitar. Horus es también una deidad solar, como todos estos. En el mito, Osiris es vuelto a la vida, pero pasa a ser rey de los muertos y está presente. Es decir, queda oculto reinando entre los muertos, observando de la misma manera que la tercera cara de Jano queda omitida como observador oculto del eterno presente. Y es su hijo, Horus, quien reina, pero reina con la doble corona, que representa a Osiris encarnado en Horus y a Seth, es decir, el bien y el mal según interpretaciones, o simplemente los falsos opuestos o complementarios, oriente-occidente, pasado-futuro, espíritu-materia, etc. He encontrado una relación entre el escudo de los Rothschild con el signo este de Horus. Vamos a echar un rápido vistazo. Aquí tenemos el escudo de Rothschild, ¿no? Aquí tenemos estas tres cabezas. Como veremos, aquí veis, aquí claramente vemos reflejado, este es Osiris. Y ahora os lo voy a enseñar. Esta sería Isis y aquí estaría Horus. ¿Vale? Y lo vais a ver perfectamente en la siguiente imagen. Aquí. Isis. Osiris. Horus.
con su cara de rapaz. Como esto tiene un código de colores, quizá lo veréis más claramente en este. Aquí vemos que Osiris tiene su corona, es blanca y alrededor tiene estas, supuestamente son plumas de avestruz azules. O sea, aquí es blanco y aquí azul, ¿vale? Blanco, azul. Aquí tenemos este ser como una especie de cornudo con la estrella o el sello de Salomón o la estrella de David al centro. Aquí no se ve, pero mejor os lo pongo con esta imagen porque es a esta de perfil. Pues aquí tenéis a Isis con exactamente la misma forma y aquí en el centro, esta vez es un círculo, pero yo diría que alude a la misma, al mismo tipo de, no sería exactamente si sería una estrella o la luna en realidad. Y como veis, quedaría en el centro, en este caso, este es Horus, la rapaz. Y aquí veis también la rapaz. Pues no sé, yo diría que ya sabemos a quién venera la familia Rothschild, ¿no? Bueno, continuamos. Bueno, antes de eso, pues recuerdo que Osiris, Isis y Horus forman una tríada. Entonces, podríamos relacionar perfectamente a esa tríada con con las tríadas en la cristiandad y por ende el Vaticano o la Iglesia romana, digamos. Bueno, siguiente punto. El águila bicéfala y las Américas. Ya vamos por más de la mitad, ¿eh? También vemos en las Américas restos de iconografías donde aparece el águila bicéfala antes de la llegada de los conquistadores españoles. Y aquí os voy a poner una imagen muy interesante del águila bicéfala. Supuestamente, esta imagen, supuestamente un águila bicéfala de origen olmeca, ¿vale? Muy antigua. Se encuentra entre culturas tan antiguas como la de los olmecas. A los olmecas se les atribuye su existencia entre el 1500 antes de Cristo y el 500 antes de Cristo. Durante mucho tiempo se pensó que la cultura olmeca era la madre de todas las culturas mesoamericanas y aunque esta idea se ha ido abandonando en la actualidad, se sigue pensando que esta cultura influyó grandemente en las otras que vinieron después. Por ejemplo, el culto a la serpiente emplumada y el estilo artístico, etc. Es en la cultura olmeca donde supuestamente se encuentra por primera vez la iconografía del águila bicéfala. Hay una clara relación entre la serpiente emplumada y el águila bicéfala. Para los huicholes, purépechas, amuzgos, mixtecos, otomíes, zapotecos, totonacas y nahuas, la serpiente emplumada es un ser vinculado con el principio de la humanidad, la dualidad, el agua, la tierra, la sabiduría y la habilidad para las artes. Además, por ser ave y reptil, transita entre la tierra y el cielo. Al menos eso afirma el investigador Arturo Gómez de la Subdirección de Etnografía del Museo Nacional de Antropología de México. Quetzalcóatl sería simplemente un nombre como se conocería aquí a la misma deidad que ya conocían los sumerios como Ninurta o Pazuzu. Hay muchos testimonios de los conquistadores donde se dice ver el emblema de su señor, el emperador Carlos V, en las entradas de muchas aldeas, sin que éstas hubieran tenido contacto previo con los conquistadores. Según Jerónimo de Vivar, en sus crónicas de la conquista de Chiles, dice:
de Chile dice: a las puertas de sus casas tienen dos palos y arriba la cabeza del palo y arriba de la cabeza del palo tienen hecho del mismo palo un águila. Y según Alonso de Ercilla, sobre la conquista araucana allá por el 1536, cito: cuando entraron los españoles en aquella provincia, hallaron sobre todas las puertas y tejados águilas imperiales de dos cabezas hechas de palo. Y cierro cita. Según Mariño de Lobera, en sus crónicas sobre la misma época y lugar, cito: tienen las casas de estos indios ciertos remates sobre lo más alto. Son un águila de madera de un cuerpo, cada una con dos cabezas, como las que traía el emperador Carlos V en su escudo. Y al preguntar a los indios si habían visto en su tierra alguna vez aquella figura para sacar tales retratos, respondieron que no, ni sabían del origen de aquellas por ser cosa antiquísima, de que no tenían más tradición de que así las hallaron sus padres y abuelos. Y cierro cita. Hoy en día, los descendientes de los araucanos, autodenominados mapuches, siguen adornando sus casas con esta insignia. El acucha o trapelacucha es una de las joyas más usadas dentro de la indumentaria femenina mapuche, que según ellos representa el mundo celestial y terrenal del hombre. Un momentito, os lo pongo aquí. Aquí está. Este es. Según ellos, representa el mundo celestial y terrenal del hombre, es decir, la dualidad de nuevo de cielo y tierra, espíritu y materia. La placa superior muestra una pareja de aves, en donde se manifiesta la dualidad entre lo femenino y masculino. Sus eslabones son la conexión entre el cielo y la tierra, y los discos pueden ser deidades infraterrenales, la familia o el espíritu de los antepasados. Entre los mayas quiché de Guatemala también se representa el águila bicéfala con su significado prehispánico. Lo llaman Kot y para ellos representa la dualidad, al gran dios que tenía dos caras. Una que veía al bien y otra que veía al mal. Una que veía hacia el cielo y otra que hacia otra hacia la tierra. O una que veía hacia adelante y la otra hacia atrás. En tiempos precolombinos los gobernantes utilizaban como cetro una serpiente de dos cabezas. ¿Recuerda eso al caduceo? Entre los tarascos de México, autodenominados purépechas, también existe esta representación del águila bicéfala y han elegido ellos esta insignia para representarse como pueblo. Entre los tlingit de Alaska también se ve representada, aunque se la quiera relacionar con la influencia del águila bicéfala rusa. En la cultura paracas del Perú aparece de nuevo la bicefalía, siendo en este caso dos cabezas de serpiente. Por aquí tenía también la imagen del Perú. Bueno, antes que eso, este es el escudo de Carlos V, el emperador Carlos V, o primero de España y quinto de Alemania. Curioso también lo de quinto, ¿no? Porque quinto en romano se escribe como una V, muy curioso. Y por aquí tenía, aquí tenéis la insignia de Carlos V, pero este es el escudo del Ayuntamiento de Toledo. Curioso, ¿verdad? Aquí tenéis, supuestamente estos señores que están aquí sentados representan el mismo Carlos V, que digamos que manda a Occidente y manda a Oriente. Occidente sería la parte española y Oriente la parte alemana, digamos. Uy, pues no, no. Pensaba que la tenía, pero no. Es igual. Lo de la cultura de Paracas, pero es igual. En definitiva, en toda la América precolombina aparece esta iconografía del ser bicéfalo y en muchos casos es simplemente un águila bicéfala con el mismo significado que se le otorga en Oriente.
Finalmente, y para cerrar el círculo, sería ver las conexiones con el mundo oriental. Aquí la relación es más sutil y lo vemos a través del yin y el yang. El yin, principio femenino representado por el fénix chino llamado Feng Huang, pájaro mitológico que reina sobre las demás aves. El yang, principio masculino representado por el dragón. Y aquí os voy a poner el yin y el yang. Aquí lo tenéis. Sin embargo, el Feng Wan posee en sí la dualidad del yin y el yang, pues en las aves a los machos se les llaman Feng y a las hembras Wang, y de hecho para los chinos simboliza la unión del yin y el yang. En lo que respecta al dragón, se le ha relacionado muchas veces con la serpiente emplumada de origen olmeca. Además, en la iconografía china se suele representar al Feng Wang enfrentándose al dragón, de la misma manera que Ninurta se enfrentó a Pazuzu o Vishnu, a Shiva, o, perdón, que, de la misma manera que Ninurta se enfrentó a Pazuzu o Vishnu, a Shiva, etc., como ya hemos dicho antes. Aunque el Feng Wang no es representado con dos cabezas, sí lleva incorporado en sus atributos la dualidad del yin y el yang y por tanto se le puede relacionar directamente con el águila bicéfala. El labris, símbolo antiguo muy relacionado con la dualidad. Aquí. ¿Qué tenéis? Este es el labris. El labris es un hacha de dos filos simétricos cortantes. El símbolo del labris aparece tanto en Europa, Asia y África desde el Paleolítico, aunque su nombre se toma de Plutarco, que según él es palabra lidia para hacha. Recordemos que los lidios habitaban antigua Anatolia, hoy Turquía. Los romanos la llamaban vipenis. El simbolismo de la labris aparece en la mitología y el arte de las civilizaciones minoica, tracia, griega y bizantina, y se remontan a más de 3.000 años. También existe un culto en África representando a un dios del trueno en la cultura yoruba. Fue muy venerada en Creta, en época minoica. Hay varias interpretaciones sobre el significado del labris. Se cree que para los minoicos representaba un culto a la diosa madre, pero también se la relaciona con la dualidad, lo femenino y lo masculino, creación-destrucción, ascenso-descenso, ir-volver. En este punto, el labris recuerda mucho a la iconografía del águila bicéfala y coincide en su simbología de la dualidad. En la representación del Zeus Labraundeus o Labraundeos aparece un hacha de doble filo. Labris está claramente relacionado con Labraundeos y se suele aceptar que Labraundeos significa en griego arcaico brillante, relacionándolo con el sol. El crismón y el víctor, escudo de la victoria o victorioso. Vamos a ver. Aquí está. Muy bien, ya estamos acabando. El crismón simboliza el nombre de Cristo en griego koiné, con sus letras superpuestas. Así, la X sería Hi, Chi o Shi, según se pronuncia. Y la P, o esa especie de P, sería Ro. Se leería Christos, que vendría a significar el ungido. Es un emblema de victoria, tanto militar como espiritual. Triunfo de la fe y triunfo sobre la muerte, por lo que se suele verse en lugares funerarios. A veces se le añade un travesaño perpendicular al palo de la Ro, o esa especie de P, formando así una cruz. A cada lado se le puede añadir una A de alfa y la letra omega, que significarían el principio y el fin de todo, y representan a Cristo como principio y fin de todas las cosas. Por último, a veces se le añade una S enroscada en el palo de la P, o sea, Ro, en la parte inferior, que se dice significa la última letra de Cristo en su forma mixta grecolatina, que sería Expistus.
Lo cierto es que este signo es muy anterior a la era cristiana. Se ha encontrado en monedas egipcias de la era ptolemaica del 246 al 222 a.C., concretamente de Ptolomeo III. Y aquí os voy a enseñar la monedita. Aquí está. Esta es la moneda ptolemaica del siglo de Ptolomeo III, por el 200 y pico antes de Cristo. Y entre las piernas del águila vemos el crismón. Muy bien. Además, era usado por los escribas paganos griegos para marcar en un margen un pasaje relevante de sus escritos. Aquí representaba la palabra griega crestón, que significa auspicioso. Pero volviendo al origen oficial del crismón, dice la leyenda que Constantino, antes de la batalla del Puente Milvio contra Maljencio, vio en el cielo mirando al sol, o en un sueño, según otra versión, el signo del crismón junto con el lema en griego, con este signo vencerás. Entonces, Constantino sustituyó el águila imperial por el crismón y ganó la batalla. A partir del edicto de Milán, año 313 después de Cristo, el crismón aparecería en monedas y estandartes y con el tiempo pasó a formar parte también de los escudos de los legionarios romanos. Y aquí os voy a enseñar el estandarte de Constantino. Y como veréis, os va a recordar a nuestro ya viejo amigo Jano, el ser de las dos caras más la tercera oculta. Sin embargo, viendo el estandarte, vemos una clara conexión con la deidad solar Jano, las tres caras, el alfa y el omega, principio y fin, dualidad, etc. De hecho, si recordamos el estandarte de los paleólogos de Bizancio, vemos que en el centro del águila bicéfala hay un símbolo que recuerda bastante al crismón. Y aquí lo voy a poner. Intentar memorizar un poquito el crismón y aquí os voy a pasar ahora al águila de los paleólogos. ¿Nos recuerda al crismón? Sobre todo al siguiente símbolo que vamos a hablar, que es el Víctor. Entonces vemos que es el crismón, está relacionado claramente al águila bicéfala con el crismón cristiano. Así que es más que probable que el crismón represente realmente a nuestro viejo conocido Jano, el de las dos caras, más una oculta, la del eterno presente. Curiosamente, la mesa de Quiroga en Galicia es un crismón con todas las letras del abecedario latinas con las que se cree que se hacían rituales adivinatorios por parte de los pontífices de la Galla Ecia, a modo de oráculo, ya en época cristiana, lo cual estaba prohibido por considerarse algo pagano. Amiano Marcelino describe un ritual realizado en el siglo IV. En la mesa se colocaba sobre un trípode de metal esta mesa para nivelarla y los presentes se colocaban a su alrededor. Una esfera de vidrio recorría el perímetro del tablero parando en cada letra indicada. La repetición sucesiva de la operación permitía la escritura del mensaje o respuesta, o sea, toda una ouija del siglo IV. Según interpretaciones, en la mesa de Quiroga aparece el nombre de Janus Quirino, escrito en griego como arco o arjo,
Y en este nombre arco estaría incluido las letras alfa, rho, chi y omega. Arco estaría, tendría alfa, rho, chi y omega. Y arco es el nombre arcano, oculto, de Jano. Alfa, perdón, arco es el primero, el señor del universo. La letra chi es la escritura de la luz por la luz misma. Representa a la divinidad suprema. La presencia de Dios en el centro de la mesa. La acompaña en la tríada de arco. La letra alfa, como un compás trazado sobre papiro, símbolo del arquitecto. ¿Os recuerda esto de lo del compás y la escuadra masónica? La letra rho, como un bastón de mando, símbolo del príncipe. La letra omega, como un puente de dos ojos, símbolo del pontífice. El íntimo de arco es también es el de principio, arquitecto, príncipe, pontífice. Lo que os acabo de decir son interpretaciones de historiadores y arqueólogos. Yo ahí ya no me meto. El Víctor. El Víctor es una derivación resultado de la evolución del crismón a través del tiempo hasta que tuvo su forma actual, llamado también escudo de la victoria o victorioso. Y aquí os voy a poner el Víctor. Aquí tenéis al Víctor. Lo que más destaca de su forma es esa V que la define como de victoria, aunque su forma hace referencia claramente al dos veces Juan, o lo que es lo mismo, a Jano, o también a Cristo. Del mismo modo, recuerda sospechosamente al signo de Churchill, que Churchill pondría de moda en la Segunda Guerra Mundial. Indudablemente. Pero eso tenía Franco también, ¿no? Sí, te lo iba a decir. Pero buen apunte, buen apunte. Indudablemente, a pesar de las supuestas historias que afirman que Churchill lo sacó de Aleister Crowley o de la BBC, en realidad tiene su origen en Roma. Es decir, sería el Víctor por el que se habría inspirado Churchill para su símbolo de la victoria. Claramente representa la dualidad, el alfa, el omega, el principio y el fin. Jano, en definitiva, y sus dos caras visibles, más la oculta. Y es que antes de ponerse de moda en el mundo anglosajón y por ende en todo el mundo, el Víctor adornaba hacía siglos las universidades españolas, en especial las de Salamanca, Alcalá de Henares, la de Sevilla y las de Indias desde el siglo XIV. Además, antes de Churchill, Franco adoptó el Víctor para el desfile de la victoria al acabar la Guerra Civil, pasando a ser el emblema del propio Francisco Franco. Algunas fuentes especulan con la posibilidad de que el ocultista Corintio Ajaza hubiera incorporado al emblema símbolos astrológicos para proteger simbólicamente a Franco. Otros, como el esoterista Julius Evola, interpretan cada una de sus partes en relación con la alquimia, la astrología y la masonería. Lo que parece claro es que este signo está relacionado también con ciertas corrientes ocultistas y masonas cuyos símbolos relacionan igualmente al ser de las dos caras, o sea, a Jano, pero también a ese ser cornudo, Bafomet, que recuerda mucho, por otra parte, a Baco, Pan, Cernunnos y todos esos seres cornudos que adornan las cavernas europeas desde el Neolítico. Hoy el símbolo de la victoria es muy común y se abusa mucho de él. Quizá habría que pensárselo dos veces antes de hacer este signo, a no ser que sepas lo que estás invocando. Otro punto. Antes que eso, no sé si todavía estaba aquí el águila. Ah, aquí está. Este es el Víctor. Me parece que es el Víctor de Franco. Bueno, es igual. Sigamos. El ave fénix, Jano, los imperios, el águila bicéfala y su relación con el sol. El ave fénix en la mitología occidental tiene su origen en el Bennu egipcio. En ambos casos es un ave que se consume a sí misma cada 500 años, volviendo a renacer de sus cenizas. También es conocido en el mundo árabe por Al-Anka. Se le ha relacionado a la resurrección y al sol, ya que
Este nace todas las mañanas para morir por la tarde, para luego volver a renacer cada mañana, al igual que el ave fénix. Los atributos del ave fénix son la fuerza, la resurrección y la eternidad. Tanto el sol y la eternidad son los mismos atributos que posee Jano. Para Roma, el ave fénix era el símbolo del imperio eterno. Y es que, si echamos mano de la historia, vemos que todos los imperios tienen un nacimiento y una caída. En todos los casos, dichos imperios son suplantados por otros en los que se ven reflejados. En el mundo occidental, todos los imperios posteriores al romano se ven herederos de Roma, cual ave fénix que renace por la eternidad. Y a la caída o decadencia de uno, es reemplazado automáticamente por otro. Es por ello por lo que para los romanos el ave fénix simboliza el imperio. Para el renacer es necesario el morir, o sea, el joven suplanta el lugar del viejo, en un ciclo interminable y eterno. El sol cumple este ciclo. Nace por la mañana, alcanza su cenit al mediodía y muere al atardecer, reinando la otra mitad del tiempo en los infiernos, dentro de la tierra, entre los muertos, hasta que vuelve a renacer al día siguiente. Y al mismo modo, el sol durante el año sigue el mismo ciclo, esta vez marcando las estaciones con un punto más bajo y más débil, otro intermedio y otro más alto y más enérgico. Ambos ciclos, el del día y el del año, marcan nuestros ciclos de vida, como en el mito de Osiris que muere y renace, pasando Osiris a reinar en el mundo de los muertos, la noche, y su hijo Horus, el sol, entre los vivos. Hoy en día, el ave fénix se ve representado continuamente en el ámbito cristiano mediante la paloma blanca, representando el Espíritu Santo, también adoptada como símbolo de la paz, aunque en el mundo precristiano se le relaciona también con Ishtar. Y aquí os voy a poner esa relación de la paloma blanca con el ave fénix. Espíritu Santo versus ave fénix. Como ya hemos dicho, se le relaciona también con Ishtar, también llamada Astarte, esposa del sol, Venus, también llamada el lucero de la mañana, etc. Como el ave fénix, la paloma blanca es brillante, llena de luz y da la vida al nuevo Dios, en este caso Jesucristo, manteniendo así el ciclo de vida y muerte eterna. Conclusión. En definitiva, el águila bicéfala es un icono que aparece en medio planeta desde tiempos inmemoriales y se sigue utilizando hoy en día en diferentes ámbitos, ya sea religiosos, ocultistas o para representar países. Su mirada a ambos lados refleja omnipresencia y control del cielo y la tierra, del pasado, presente, futuro, de lo masculino y femenino, en definitiva, de la dualidad y del universo. Es un icono solar usado para representar la misma deidad llamada de infinitas maneras. Es el sol y es el culto solar por el que se rige esta religión mistérica de origen antiquísimo y que hoy tienen como herederas todas las religiones actuales, incluida la cristiana, llena de ritos mistéricos, numerología, mezclada con el culto oficial. En realidad, todas las religiones actuales tienen un grado de misterismo, de ocultación al ojo del pagano, del laico, del gentil, del no elegido, del cual se puede abusar por no ser digno de este conocimiento oculto y por tanto utilizar cual borrego ya sea en el redil o para el matadero. Control del hombre mediante el divide y vencerás, el engaño para enfrentar a unos contra los otros, sacrificios humanos a través de guerras o sacrificios de niños, a veces los suyos propios, y leyes más mal hechas a conciencia para crear caos y desequilibrios, para que ellos puedan reinar a través del caos que ellos mismos van creando. Religión única y mistérica desde tiempos inmemoriales, vigente entre las clases poderosas que poseen este conocimiento, mientras ofrecen en paralelo multitud de religiones para la masa a la cual desprecian. Un único imperio que nace, muere y renace continuamente como el ave fénix. Dicen que la caída de Babilonia se acerca. El problema es que Babilonia ha caído infinidad de veces.
y como el ave fénix ha renacido. ¿Estaremos siendo testigos de la repetición de dicho ciclo? Esperemos que no, pero todo parece indicar que Babilonia espera su enésimo renacer. Y es que todo indica que se está ejecutando un plan meticulosamente ideado desde hace mucho tiempo, quizás siglos, y que llevan a cabo estos poderosos que controlan el mundo, llevando a la humanidad a un destino prefijado por ellos o por esta entidad a la que idolatran desde hace milenios. ¿Acaso no haya alternativa a este ciclo interminable de generar caos y sufrimiento para lograr ese orden que tanto anhelan? ¿Estamos condenados a ser juguetes de esta deidad cruel y oscura que clama ser el señor de todo, in secula seculorum? ¿Es acaso Dios una entidad externa a nosotros a la que debemos obediencia y resignación? ¿Acaso no es Dios el que está en todas las cosas y, por tanto, dentro de nosotros, por lo que no hace falta buscarlo fuera? Las respuestas a nuestras preguntas están fuera o quizá dentro de nosotros. Y este es el fin de mi exposición. Gracias. ¿Hay alguien ahí? Sí, claro, un aplauso. Muchas gracias a la del... Bueno, muy bueno, a la Delta. Gracias. Antes de que vosotros podáis comentar acerca de esta magnífica exposición de a la Delta, vamos a presentar a dos nuevos tertulianos que han entrado. En primer lugar tenemos a Reme desde Tenerife. Hola, Reme. ¿Reme? ¿No se oye? Sí, ahora sí que se te oye. Bienvenido. Bueno, Reme nos hablará de Mefistófeles. Y bueno, además Reme lleva pues un año y medio o algo así participando con nosotros y tiene un canal de temas espirituales, políticos y conspiranoicos. Bienvenido, Reme. Bueno, en segundo lugar tenemos a Víctor Enrique desde Chile. Hola, Víctor. Víctor, ¿estás ahí? Víctor. Bueno, miraremos más tarde si podemos hablar con Víctor. Parece que tiene algún problema. Y bueno, pues ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que decir sobre lo que ha expuesto a la Delta? Puede ser. Adelante. Varias veces he visto únicamente, me pregunto por qué es tan omnipresente el águila bicéfala, que hasta en el videojuego medieval Total War lo veo siempre. Ajá. Bueno, es que el águila bicéfala era el estandarte de Bizancio, de los paleólogos, por eso quizá lo hayas visto. Yo pensaba que era la propiedad privada de los bizantinos y que el águila bicéfala bizantina estuvo desde que se dividió el imperio romano hasta su final. Ajá, pues parece ser que no, que tiene, como ya te he explicado, tiene un origen mucho más antiguo. La familia paleólogo, como ya he explicado, y tiene un nombre también muy misterioso, ¿no? Porque parece que quiere significar paleólogo, a paleo de antiguo y logo de palabra, pues parece que quiera significar, sí, también, sí, el verbo, palabra,
o conocimiento antiguo, o sea, que era una familia que como que preservaba un conocimiento muy antiguo, ¿no? Y por la zona donde se desarrolló el Imperio Bizantino es precisamente la zona donde se desarrolló el Imperio Hitita y Sumeria, ¿eh? Y yo creo que por ahí van los tiros. De alguna manera ese paleólogo rescató ese signo y lo instaló en el mundo romano. Claro, esa es una teoría, pero claro, como ya también he explicado, han encontrado en Alicante, en unos restos arqueológicos, un bastón de mando, una espada, el pomo de la espada son dos águilas bicéfalas. Y eso tira mucho para atrás el reloj en el cual supuestamente los romanos habían conocido ese emblema. Y es muy interesante porque el bastón de mando significa el poder y ahí también queda reflejado en Lucentum. Es muy interesante. Claro, te hace pensar, pero como resulta que es el único resto, digamos, la única muestra de ese bastón de mando, es único en el mundo occidental, digamos que todavía la teoría más aceptada es que el mundo romano lo incorporó a través del Imperio Bizantino, aunque todo parece indicar que eso no es del todo cierto, que se conocía de antes. Lo que sí que es cierto es que el Imperio Bizantino generalizó su uso, no solo en Bizancio, sino cuando cayó, lo incorporó en Europa. Pues al Imperio Ruso, el Imperio Romano Germánico y ya va a través de ahí al Occidente. Pues que la libera el zar Iván IV, el terrible de Rusia, que entonces todavía era el gran ducado de Moscú, se casó con la sobrina o la nuera de Constantino XI, el último emperador de Bizancio. Correcto, en paleólogo, correcto. Pues mira, por ahí entró a través de la unión matrimonial. Entonces, Rusia, que también tenía conexiones culturales y históricas muy muy grandes con el Imperio Bizantino y el mundo helénico en general, ¿no? Se declaraban a ellos mismos como los herederos del Imperio Bizantino y por lo tanto de Roma, que Moscú era como una tercera Roma, ¿no? Bueno, Víctor, ¿estás ahí ya? ¿Víctor? Bueno, ¿más cosas sobre este tema? ¿Nadie? Bueno, vamos a mirar los comentarios de la gente del chat. Bueno, a ver, solo voy a leer los comentarios que tengan que ver con el tema, ¿eh? A ver, no sé por dónde. Ah, vale. A ver.
85 MKNS en por más que no la entendamos y creamos y conspiremos diciendo que es manipulación, porque hay unos cuantos que manipulan. Díganme, en el mundo donde no hay manipulación. A ver, pues adentro de tu corazón, si tú lo sigues, no hay manipulación. Ok. Porque hasta en nuestros trabajos puede llegar a haber. Carlos Torres. Jesús era humano también. Comía, dormía, jugaba, reía, lloraba, hacía necesidades, etcétera. Paz mundial. Cree lo que, en lo que gustes mientras seas buena persona. Y tengas moral, virtud, bondad. A ver, no sé qué es este ruido que se mete, pero entró un nuevo participante, creo. Sí, pero bueno, mejor lo muteo hasta que lo presente más tarde. Bueno, no sé, no consigo mutearlo. A ver, más cosas. Es Erwin el que ha entrado nuevo. Yo quería añadir que después de ir mirando y remirando e investigando, yo llego a la conclusión de que para mí en esencia no hay diferencia entre masonería y el culto cristiano, en absoluto, ni siquiera entre la organización de la iglesia y las masonerías y las organizaciones secretas. Todos utilizan la misma simbología y todos veneran a la misma entidad. O sea, porque esta investigación o escudriño de la red me ha llevado a como conclusión es que, bueno, realmente todos están en el mismo fregado. En el fondo todos están en el mismo barco, hacia la misma dirección. Entre ellos están entendiendo. Ok, perfecto. Seguimos con los comentarios. Ciencia incierta, Dios lo es todo, los creadores son nominados semidioses por ser tan primitivos. Mari Carmen, el cristiano auténtico cree en muchos dioses. A ver, por favor, los que no, hasta que no llegue, acabe los comentarios, los que no de esto, que se muteen, por favor, gracias. A ver. Mari Carmen, el cristiano auténtico cree en muchos dioses y señores en la eternidad. Erwin, el cuarto ángel, este amor no debe abarcar solamente a unos cuantos favoritos, sino que debe llegar hasta la más baja y humilde de las criaturas de Dios. Jesús dice, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños,
a mí me lo hicisteis. Ciencia incierta, a los Anunnaki no les llegamos ni a la suela del zapato. Mari Carmen, Dios no habita en templos hechos de mano, ni de hombre ni de alien. Javichu cabrón, caña al borbón. Muy buenas noches, buena gente con mala pinta. Llevo hora y media intentando irme a la cama y no hay quien desenganche de la tertulia. A ver, un momento. Bueno. Mari Carmen, el cristianismo no es monoteísta. Ciencia incierta. Yo creo que estamos viviendo en una granja y tenemos nuestras necesidades. A ver, se está metiendo un montón de ruido y creo que es a la Delta. ¿Te puedes mutear, por favor, a la Delta sí, un rato? Vale, gracias. A ver, ciencia incierta. Yo creo que estamos viviendo en una granja y tenemos nuestras necesidades. Mari Carmen, el verdadero cristianismo es enoteísmo monólatra. Encarna Heredia, los víboras no rezan a Dios, rezan a Satanás y nos tienen engañados diciendo que es Dios. Ciencia incierta, soy como el ave fénix, por ahí te doy la razón, a la Delta. Mari Carmen, el conocimiento de la existencia de muchos dioses y señores en la eternidad, pero solo el Padre Cristo merece adoración. A ver, yo mismo, o sea, Thomas Klaus, he escrito, creer en la esvástica no significa ser nazi, es un símbolo mucho más antiguo que eso. Stromboli Volcán, solo el que conoce todo está capacitado para juzgar y tiene conocimiento del pasado, presente y futuro. Oscar Díaz, todos negamos casi todo hasta que lo vemos. Mari Carmen, eso es enoteísmo monólatra, el auténtico cristianismo. Oscar Díaz, a mí sí que me gustaría tener vida eterna en la tierra y que sea todo un paraíso. Soledad White, buenas noches, Soledad. Erwin, el cuarto ángel. Yo soy un pecador tal como todos los que estamos aquí, con la diferencia que hace 11 años conocí la Biblia y ahora la obedezco y trato cada día de mejorar. Erwin, el amor y la simpatía que Jesús quisiera que brindáramos a los demás no tiene sabor a sentimentalismo, que es una trampa para el alma. Leer y escuchar, Nes, nos desarrollamos en el vientre y nacemos sin hacerlo conscientemente, nosotros ni nuestra madre. ¿Quién me lo explica?
A ver, Soledad dice, bueno, voy a comentar por aquí, pues me han dicho que no puedo hablar sobre cosas ciertas. No sé quién te ha dicho eso, Soledad, pero cuando haya un hueco y puedas entrar, vamos a hablar de las elecciones venezolanas, tal como habíamos quedado. No, no hace falta que... Si quieren, yo salgo para que entre, que todavía no tengo que exponer nada y Ah, entro pero después. si ahora estamos exponiendo este tema, bueno, como quieras, pero no, no hace falta. Ok. Lucas, Lucas, no, no salgas porque yo cuando acabemos de hablar del tema me tengo que retirar de todas maneras. Así que si eso, Ok. espérate un poco y cuando acabemos ya me retiro yo. Sí. A ver, Igual Óscar. yo. Óscar Díaz, vi un avión militar volando en mi astral. En Soledad Way ya han cerrado unos centros de votación. Rivendell, muy bueno a la Delta, te aplaudo desde aquí. Lua de Brasil, excelente aporte a la Delta, gracias por compartir tus investigaciones. Y Olele, a la Delta, gran exposición, te lo has currado, amigo, enhorabuena. Óscar Díaz, Tomás, ¿por qué estoy como bloqueado en la tertulia? No estás bloqueado, Óscar, lo que pasa que te has caído. Ha entrado otro y ahora está lleno. O sea, cuando haya un hueco, vuelve a probar. De todas formas, si alguien lo tiene bloqueado, que lo desbloquee, por favor. A ver, Cranny Cooks King, yo no tengo la respuesta definitiva, solo quiero haceros ver que vosotros tampoco la tenéis por mucho que os empeñéis. Prometana, muy bueno a la Delta. Cuando uno muere no hay dudas, solo paz y no hace falta ser creyente en algún dios. Tomás, puedo agradecer a todos los que están de espectadores de hoy, a todas las personas que están acá y hacer un llamado a la solidaridad. Estamos buscando a Trillón, que después va a tener que participar de la maratón y no aparece por ningún lado. Y hoy, después del Planeta X, está él. Y si no, lo voy a tener que reemplazar y agregar más horas. Pero bueno, muchas gracias a ¿Cuántas todos. horas tenía Trillón? Trillón tiene 1, 2, 3, 4 horas antes de Pedro Poch. Cuatro. Bueno, De si no aparece, ¿qué día y qué hora está Trillón? el 7 del 12, o sea, después de. O sea, vos terminás el 7 a las 9 horas de España. Yo empiezo después de ti a las 10, después sigue Planeta y después vendría Trillón antes de Pedro Poch. ¿A qué hora Y de de España estaría 20 él? horas, 20 horas. A las 20. Bueno, a mí, si no aparece, a mí me gustaría hacer un directo sobre la actualidad, pero sería un directo hablando yo solo. ¿Qué te parece? ¿Es obligatorio que entre otra Perfecto. gente o...? Vale, No, no es pues... obligatorio, si hay abierta, si por invitación y el que quiera hacerlo solo, podés hacerlo, podés invitar a uno más que quieras que te acompañe sobre ese tema en privado, como muchos hacen, eso decides tú. Puede ser Ok. cerrada, abierta o con invitaciones. Pues Sí. si no aparece, si no aparece este trillón, lo hago yo. A ver, Perfecto, Tomás.
Carlos Torres, hay una pregunta para ti a la Delta que te pregunta Carlos Torres, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué concepto tienes sobre el escudo de México y su simbología? Uf, siento parecer ignorante, pero es que no conozco bien el escudo de México. Voy a Es echarle un vistazo. un a la Delta. El escudo de México es simplemente un águila comiéndose una serpiente sobre un cactus. Vale, bien, pues vale. El águila comiéndose la serpiente, a mí lo primero que lo que se me ocurre es San Jorge matando a la serpiente. Tiene exactamente la misma idea, la misma simbología, pero realmente es la misma historia de Pazuzu o Ninurta matando a Pazuzu o Rómulo matando a Remo, o sea, la dualidad enfrentada, supuestamente. Eso es lo que a mí Caín y siempre. Abel. ¿Sí? ¿Perdona? Podría ser Caín y Abel también. Claro. Es la dualidad, la falsa, los falsos opuestos, ¿no? Esta religión se alimenta de eso, de enfrentar a uno contra el otro, ¿no? Y en el fondo, aunque digamos que el águila no tiene nada que ver con la serpiente, vemos en el águila bicéfala que realmente, aunque los animales parezcan distintos, realmente uno mata a su espejo, o sea, al mismo. Porque claro, hay gente que dice, bueno, San Jorge, por ejemplo, ¿quién te dice a ti que San Jorge no es otra serpiente? Pero iconográficamente se le ha representado como a un tío en un caballo y una espada, por ejemplo. No, en principio, a mí me recuerda eso, al San Jorge matando al. Creo que lo tengo también por aquí. A ver si. Mira, en esta imagen, antes de. Ahora que me habéis dado pie a poder volver a hablar, aquí tenemos. No sé si es Augusto, bueno, un emperador supuestamente, y con el dedo índice apuntando hacia arriba. Claramente apunta hacia el sol. Y el 1 representa al sol. San Juan apunta arriba al sol. Y la otra mano hacia abajo, hacia el suelo. Sí, la otra mano que es el Un 2. luciferino. Sí, pero realmente es que la gran paradoja es que los luciferinos, los cristianos, los romanos, según yo he ido investigando, son todos lo mismo. O sea, es el engaño de la dualidad. O sea, los falsos opuestos, los falsos. Por ejemplo, Así es. en la mitología hindú, el Vishnu, en unos. O sea, dependiendo de la tribu ahí en la India, el Vishnu mata a Shiva. Y en otra tribu es Shiva quien mata a Vishnu. Pero en realidad, Vishnu y Shiva son la misma entidad. ¿Entendéis? O sea, la Trimurti es Vishnu, Brahma y Shiva. Y originariamente era uno, que era Vishnu, que se dividió en dos, bueno, perdona, en tres. O sea, simbólicamente nos están diciendo por todos lados y por todas las mitologías que la dualidad es falsa porque pertenece a un mismo ser, o sea, ese Así mismo es, ser, guau. ese Hasta mismo, luego. Perdona, ese, perdona. sí, ese mismo ser es el que está jugando con todos nosotros. Así es, y además para mí personalmente la dualidad es basura. Simplemente la luz o el cariño, la ausencia de luz es la oscuridad, la ausencia del cariño
es el odio, es la indiferencia. No es que haya dualidad, la dualidad es una moto que nos han vendido para que aceptemos que desde el principio todos tenemos una parte mala y una parte buena, para que aceptemos intrínsecamente que tenemos una parte mala, aunque en realidad no sea así. Es la gran mentira que nos han querido vender siempre con la dualidad. Sí, exacto. Totalmente de acuerdo ahí, sí, es que, de hecho, cuando uno señala al 1, que da el paso al 2, realmente el 1 y el 2 son lo mismo, son la misma entidad. San Juan es Cristo. San Juan es Cristo. Es la misma entidad, es Jano. El dos veces Juan es Cristo, es Jano. O sea, es sincretismo, es un entrelazado de sincretismo por todos lados, por todos lados. Bueno, y volviendo a la... No quería cambiar de tema, pero quería, ya que estoy, quería enseñaros aquí, este es el escudo de Rusia, el actual. Este es el escudo actual de Rusia. Y este es San Jorge matando al dragón. Es un dragón que parece una serpiente. A mí me recuerda mucho al escudo que estaba viendo ahora de México. Me recuerda mucho. Es un águila matando al dragón. El águila representa a San Juan, precisamente. Y a nivel países es Rusia contra Inglaterra. Claro, pero es que Rusia es vamos a ver, es el águila atacándose a sí misma. Pero si es que es todo mentira. O sea, los únicos que vamos a morir somos nosotros. O sea, así es. Los que están arriba solo menean las piezas de ajedrez. Y cuando dicen, no, es que es el Vaticano. Bueno, a nivel simbólico, a nivel simbólico, quien tiene las llaves de las puertas del cielo y del infierno es el Vaticano. Es así de simple. O sea, si pensamos al Vaticano como un oráculo, entonces sí tiene sentido que sea el Vaticano quien controla el mundo. Porque no es el Vaticano, no es Francisco ni el anterior, los que mandaban. No, ellos, a través del Vaticano, se contacta con esa entidad. Y es a través del Vaticano donde se marcan todas las directrices, una vez contactada con esta entidad, que se hace pasar por Dios, pero que no es Dios. Porque Dios es absolutamente todo. Y cuando digo todo, incluye todo, incluido a nosotros mismos. Por tanto, la búsqueda de Dios no viene de fuera, sino de dentro. Y es absurdo buscarla fuera. Por eso, cuando la gente dice que si Satanás, que si Dios, Satanás y Dios son lo mismo en este contexto. Lo mismo. Son el Satanás es el opuesto. Vamos, el dios de los musulmanes para nosotros puede llegar a ser un satanás, porque así lo quieren, que creamos. Y para los musulmanes, el dios, no sé, cristiano, pues o sea, por lo menos para los wahabíes estos, pues es satanás. Pero si nos mantienen en guerra constante y odiándolo. Claro. Y fijaos una cosa, el otro día vi, por casualidad, que para estos los de ISIS, hacen el signo de la mano derecha arriba con el índice solo. Cuando los kurdos y los estos que luchan contra ISIS precisamente utilizan el símbolo de la victoria para, o sea, como los palestinos, es el 1 contra el 2. O sea, juegan con la simbología de nuevo. O sea, el 1 contra el 2. Pero es falso, porque el 1 y el 2 son lo mismo, es la misma entidad, pero ellos juegan a eso, juegan a esa simbología. En el fondo se están riendo de nosotros. Esta entidad necesita carnaza y ellos simplemente se la dan. Y incluso todo esto de la nueva era, de que si Babilonia va a caer y tal, es que tiene que caer, porque para que vuelva a renacer primero tiene que caer. O sea, todos los imperios desde hace 6.000 años han caído y han renacido. Y
esta religión ha prevalecido. Esta religión lleva más de 6.000 años aquí. Y la han pintado de todos los colores. Porque, ojo, ojo, el judaísmo tiene conexiones claras con la, con Sumeria. O sea, el mito de, bíblico de lo de la inundación esta, el diluvio, viene de Sumeria. O sea, es que todo viene de ahí, y por ende el cristianismo, pero todo viene de Sumeria, todo absolutamente. Y todas las, joder, incluso la religión musulmana viene de ahí, pero si los turcos, o sea, los primeros árabes, después de derrotar y absorber al zoroastrismo persa, que era el imperio que había antes de la llegada del Islam, los árabes adquirieron el águila bicéfala y la incluyeron en su cultura, siendo ellos los primeros musulmanes. O sea, desde el principio ha estado en el mundo musulmán también. De hecho, es muy parecidas las enseñanzas de Zoroastro, tienen muchas raíces en común con el Islam. Claro. El zoroastrismo es muy, tiene muchas similitudes. Claro, y con Mitra, y a través de Mitra llega, o sea, Cristo y Mitra son fotocopias, porque nosotros celebramos el día de nacimiento de Jesús, es el día de nacimiento de Mitra, y Mitra está relacionado con el zoroastrismo también. O sea, estamos todos conectados a través de Sumeria, todos. O sea, las tres religiones principales, pero no solo las tres religiones principales, el hinduismo, el budismo, porque Buda no deja de ser más que una reencarnación de Vishnu. O sea, estamos todos cogidos, y bueno, y aparte, Mesoamérica. Sí, antes. Sí, Krishna también. Krishna es otra reencarnación de Vishnu. Pero es que igual ocurre en Mesoamérica. En Mesoamérica, antes de la llegada de los españoles, ya rendían culto a Quetzalcóatl, a la serpiente emplumada, que tenía esa dualidad. O sea, estamos todos cogidos por la misma religión desde hace milenios. Y nos seguimos pegando diciendo, no, ese es Satanás, que es el otro. ¿Qué Satanás? Pero si es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Nos están engañando. Okay. Y os invito a que lo investiguéis, os invito a que escuchéis esto detenidamente y investiguéis por vosotros, simplemente. Ok, gracias. ¿Se puede hacer una pregunta? ¿Está? Sí, claro. Sí. ¿Y qué tanto piensa que ahora que están vendiendo tanto la destrucción, el cambio, la guerra, volveremos a otro ritual del Fénix? Claro, entonces, efectivamente. Estamos en el ciclo donde están por cerrar y abrir nuevamente, una mini reseteo de este resurgimiento. ¡Claro! Van a cambiar otra vez la cara del imperio. Eso es. Estamos en las puertas de la muerte del Fénix y el automático resurgimiento del Fénix. Por eso, cuando hablan de lo del a uno de las religiones, todo eso nos están allanando, preparando el camino para el cambio a otra religión. Si os fijáis también, muchos cambios de religiones han sido con cambios de era, ¿no? Que si la era de Piscis, la era de Acuario, ahora toca cambio de era. Y en cada cambio de era venía un profeta, o venía un hijo de Dios, ¿sabes? O sea, la era de Acuario que viene ahora. Claro, la era de Acuario. Y fijaos, Enlil da paso a Ninurta, en Ninurta da paso a otro, y así sucesivamente. O sea, es que si os fijáis, y uno es hijo del otro, y el otro es hijo de otro, y el otro es hijo de otro, y van cambiando los nombres, pero al final son todos lo mismo. Hay una trinidad que siempre se repite. ¿Perdona? ¿Qué dice Jesús al respecto? Cuando Jesús. Le preguntan hasta cuándo nos acompañará él, hasta que aparezca en el cielo las señales del hombre que trae el agua, que es Acuario. Claro. Y anuncia su segunda venida. O sea, la segunda venida, que, o sea, si entendemos como Juan, como epíteto de Jano, ¿vale? Juan ya anunció a Cristo, ¿vale? Jano ya anunció a Cristo. Y Cristo ha reinado los últimos 2.000 años. Pues Cristo
se anuncia a sí mismo, a saber cómo le llamarán. Pero él está anunciándose a sí mismo su nueva llegada. O sea, estamos... ¿Mohamed? ¿Que no, Cristo no anuncia a Mohamed? Bueno, Mohamed es musulmán. Es que tampoco... Bueno, para los musulmanes también hay un apocalipsis. Tampoco conozco muy bien el tema musulmán. Amar os podría explicar. Sí, toma. El musulmán toma a Abraham como profeta, tiene al arcángel Gabriel, que fue el que le enseñó el Corán a Muhammad, y es el mismo arcángel que le dijo a supuestamente a María que iba a ser la madre del Hijo de Dios. O sea, toman las mismas... Ellos creen en Jesús, pero le dicen Isa, creen el 80% de los evangelios. Claro. Pero ellos lo ven como un profeta más, ¿no? Para ellos, el último claro, es Mohammed. Claro, para ellos solo siguen al uno. Ellos siguen al uno. ¿A Mohammed? Que sería el... Bueno, según Amal, no. Amal me pegaría por lo que estoy diciendo. Pero Alá, para mí, es el o Enlil. O sea, en vez de... Alá viene de... ¿Perdona? Sí, también puede ser el, como bien dice Sergio Pop, viene de la raíz al es maldad para nos, desde el sumerio, nuestro subconsciente como especie, al es maldad y alu es el demonio y alahu es adoración al demonio, pero Amal dice que esa palabra viene de contracción de dos palabras diferentes, claro. Pero igual al es la raíz de maldad y por ahí uno de los avatares, si toman al Islam como la nueva era, sea Mohammed como el nuevo avatar del hombre de Acuario. No sabes cuál va a ser el nuevo avatar. Y la religión que más hoy en día está creciendo es el Islam en todo el mundo. Sí, pero Mohammed nació antes de la era de Acuario, entiendo, ¿no? Sí, pero pueden ser que lo oficialicen a todo el mundo como el avatar de esta era. Bueno, dijeron, según Amal, la última religión sería la musulmana, pero sería la última religión, entonces empezaría otra era. Es que, exacto. Claro, es que lo que va a empezar es otra era, es otro reasentamiento, es otro reseteo, es otro empezar de cero, pero empezará de cero, y llegará el ave fénix y volverá a renacer de sus cenizas. ¿Qué tanto de cero? Por ahí, no tan de cero, sino con... un núcleo para volver a empezar, siempre claro. Dejan como una base, y están las piedras que siempre decimos en Estados Unidos, dejar una base de 500 millones de personas. Sí, y estas élites irán casi todas pues vivitas y coleando al siguiente claro, reseteo. Porque yo creo que estas profecías son todos los mapas de conductas para que estos reseteos se lleven a cabo y los dejan escritos, y es lo que estudian, y por eso vemos que se mantiene el conocimiento. Son sus guías, son como sus guías. Son sus guías. Sí. Y ellos mismos las van cumpliendo. Claro, es que ellos entienden que la civilización tiene un nacimiento y una muerte. Un nacimiento, un apogeo y una muerte. Y así sucesivamente. Ellos lo entienden así. Ellos, para ellos, no hay otra vía que esa. Entonces, ellos mismos facilitan ese nacimiento, facilitan ese apogeo y facilitan esa caída. Porque para ellos la concepción suya del universo es esa. Y utilizan todas las herramientas, utilizan, pues para ellos, pues los sacrificios humanos son necesarios porque ese Dios para ellos para existe. Para retroalimentarse. Claro, es, para ellos ese Dios existe. Tiene es de iba a decir de carne y hueso, o quizás sea de carne y hueso, pero sobre todo es de algún tipo, tiene algún tipo de existencia eléctrica, como se le quiera llamar, y hay que alimentarlo de alguna manera. Hay alguna ahora estamos en la verge, o sea, estamos a punto de este gran ritual. ¿Podemos interrumpirlo por primera vez y saltear esto? ¿Podemos evolucionar? Esa es nuestra guerra. Romper la cadena. ¿Estamos condenados a que nos sacrifiquen a todos nuevamente o a los que no se adapten, obviamente? Uf, yo sinceramente no soy muy optimista porque yo, por ejemplo, he llegado a esta conclusión, pero a veces me siento bastante solo, es decir, bueno, el resto sigue pensando, sí, a veces yo he sido bautizado y he creído en Jesucristo y incluso hasta hace una semana pensaba que Jesús era un modelo a seguir, pero es que
La última semana me lo estoy planteando todo, o sea, pero todo. Además, ya me iban avisando. Por ejemplo, David Kanga, que ha estudiado bien la Biblia, ya lo dejó caer. Y bueno, Sergio Manuel Pop, con sus herramientas de lingüística, también me lo ha ido dejando caer. Y yo, investigando por la red, he llegado a la misma conclusión, por otra vía totalmente diferente. O sea, que Cristo es una invención del sistema, totalmente, como lo fue Mitra, como lo fue Mininurta, pero en base a una idea primordial, a una religión primordial de continuidad, de eternidad, de sacrificios, de crear guerras, de crear caos, de crear muerte, sufrimiento, porque ellos entienden así el mundo, ellos entienden así el mundo, ellos siguen a esta entidad. Nos ven como ganado, porque nosotros hacemos lo mismo con nuestras vacas, nuestros cerdos, nuestros pollos, y ellos tratan todo eso igual, y nosotros caemos en ese escalafón. Un poco claro. Lo mismo que para animales somos nosotros. Nos desprecian. ¿Sabes por qué? Sobre todo, ¿no sabes por qué nos desprecian? Porque ellos nos ponen delante de nuestras narices toda la información necesaria para desvelarla, para desmontar, no desmontarla, sino ver la intención suya, o sea, y se ríen de nosotros porque somos incapaces de desvelar el código, de ver realmente el significado de esas cosas, ¿entiendes? O sea, se ríen de nosotros porque no nos ven dignos, porque estamos preocupados en el día a día, porque pensamos en ir de compras, en comer, en ir con los amigos a tomar café, y nos, o sea, para ellos nosotros no merecemos la pena, porque no entendemos el secreto de la existencia según ellos. Es más, yo creo que ellos quieren, y su guerra es que siempre pensemos eso, y tengamos el sentido derrotista, insípido y superficial de la vida. Sí, es posible, es la clave para que no actuemos. Rivender, ¿cuánta gente crees que mañana, después de hablar de este tema, seguirá creyendo en un Dios fuera de sí, por ejemplo? Casi todos irán a rezar a la iglesia. O peor, no creer en nada. O sea, no creer en nada, que es peor todavía, o sea, no pensar que no hay Dios, que es un trozo de carne, que es lo mismo que decir que eres un zombie, o sea, que es peor, sí, eso, no sí. Creer en nada o creer en un Dios pero que encima está fuera de nosotros, que es lo mismo que decir que somos carne, o sea, es prácticamente es lo mismo, sí. El ateísmo y el creer en un Dios fuera de nosotros es en esencia lo mismo. Y a partir de ahí muchos ateos, entre comillas, dicen, tienen la excusa fácil de decir, bueno, pues entonces no hay por qué tener una ética elevada o una moral elevada. Claro. Creo que es totalmente falso y equivocado. Bueno, hay ateístas muy moralistas. Por favor, vamos a presentar a dos nuevos tertulianos. A ver, en primer lugar tenemos a Víctor Enrique desde Chile. Hola, Víctor. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola, Víctor. Hola, Víctor. Compañero. Hola, Víctor. Bueno, Víctor Enrique tiene un canal dedicado a misterios y apoyar a Alberto Canosa y, bueno, bienvenido, ya lleva 6 o 7 meses participando. Y luego tenemos, desde Panamá, tenemos a Ervin. Hola, Ervin. Hola, saludos a todos, amigos tertulianos, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Bueno, Ervin tiene un canal dedicado a las conspiraciones, sobre todo la conspiración del Vaticano. Ervin fue invitado especial aquí en una ocasión y lleva, pues, 3 o 4 meses participando. A ver, Ervin, tú querías decir algo sobre este tema, tengo entendido, pues adelante. Sí,
Bueno, lo de los dioses, pues ante los ojos de los humanos hay muchos dioses. Y si estudiamos en la historia, investigamos las culturas de todos los pueblos antiguos, vamos a ver que todos ellos tenían dioses. Básicamente tenían una deidad masculina y una deidad femenina. Y como bien ha dicho alguien por allí, escuché, en realidad es la misma entidad. Tanto la masculina como la femenina es la misma entidad. Pero no es el Dios de la Biblia, sino que es el que se hace pasar por el Dios de la Biblia, que en realidad es Lucifer. Es Lucifer. Entonces, Lucifer vivió con Dios en el cielo. Por lo tanto, él conoce la verdad. Él conoce las profecías, conoce la Biblia, conoce la astrología, porque en las estrellas está el plan de Dios de salvación en la humanidad también. Y a través de este conocimiento, él se aplica la verdad, imita la verdad y se presenta al ser humano como Dios, ya sea en forma femenina o masculina. Y engaña a las naciones y engaña al mundo entero a través de 6.000 años de historia que llevamos de lucha con el pecado, y lo hará hasta los últimos días. Ahora, en estos últimos días, el engaño de Lucifer y de los dioses, los ángeles caídos, viene a través del Vaticano, ¿ve? Y a través de las demás religiones, porque el Vaticano controla todas las religiones. Ellos la controlan porque por medio de la infiltración, pues controlan todo, y las que no infiltraron, ellos mismos las crearon, como son muchas de las protestantes. Entonces, la lucha hoy en día es nuevamente entre el Dios verdadero y los dioses falsos, entre Jesucristo y Lucifer. Sí existe esta lucha y nosotros sí estamos en medio de esta lucha. Ahora bien, podríamos dudar de la existencia de un Dios. Pues sí, podríamos dudar, porque una de las cosas que hacen dudar es, pues la gente pregunta, pero ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, sí existe y sí hay un fin de esa maldad y quedan pocos años. Aquellos que de repente sienten que ya no tienen esperanza o no quieren creer ya en ningún Dios, yo les digo que se acerquen a la Biblia sin prejuicio y estudien especialmente las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ahí yo le hago énfasis. Al estudiar estas profecías, su mente se va a abrir y usted va a entender cómo funciona todo el plan de Satanás. Es una agenda que la lleva a cabo el Vaticano a través de los jesuitas, de las sociedades secretas, de la política, de la economía, de todo, porque ellos están en todo. Pero lo que yo quiero es que no pierdan la esperanza de que, porque bueno, hay falsos dioses, hay imitadores de dioses que han manipulado a las personas, y es verdad, las religiones son para eso. Ahora piensen que no existe un verdadero Dios, sí existe, y es Jesucristo, Él es nuestro gran Dios y Salvador. Gracias. Muchas gracias, Erwin. Un momento. Primero, a la Delta y luego Planeta. A ver, a la Delta. A la Delta, ¿tú querías hacer una pregunta o no sé qué o era otro? Yo. Ah, Lucas. Vale, sí, Lucas. Adelante entonces. Lo que, compañero Erwin, te pregunto, ¿no? Yo sí creo que somos un diseño inteligente, no me voy a poner a pensar en la forma de quién nos diseñó ni cómo, porque es mucho para una mente humana, pero sí lo que dice la Biblia y todo, ¿por qué si Dios es tan inteligente y es omnipresente y Jesús dio todo en la cruz, por qué es que sigue el mal en el mundo? Si supuestamente él es omnipresente, omnisciente y todopoderoso, después, ¿por qué tenemos que pasar por todas esas profecías que van a involucrar la muerte de casi toda la vida sobre el planeta? ¿Cuál es el sentido a eso? Si fuera superpoderoso, no tendría sentido que vivamos esos. Y yo creo que el mensaje del ser crístico que estuvo en esa época ayudando a su pueblo, luchando contra el imperio romano y las influencias de los rabinos judíos, no pensaba, no nos dijo que tenemos que esperarlo a él, sino que nosotros tomar
la de aposta y ser nosotros, despertar nuestro Cristo interno. O sea que yo creo que hay que actuar ahora y que cualquiera que permite que pasen esas profecías está del lado del mal. Así lo pienso y lamentable. Ok. Yo te entiendo. Es una pregunta que posiblemente ha pasado por todas las cabezas y todos los razonamientos. Recuerda que como todos, pues tenemos el mal dentro, el pecado, porque somos pecadores desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ningún ser nacido es un pecador. Eso es una falacia es una manera de control de estos libros escritos. Disculpa, amigo, yo no voy a aceptar que alguien que me diga que un niño puro es un pecador. Disculpa, okay, eso es no tienes que aceptarlo, es una mentira. Ok, no tienes que aceptarlo, tranquilo. Es para ti y para los que están oyendo también. Yo digo, ningún ser vivo que nace es malo, entonces no puedes decir que somos pecadores y culpar a un bebé, eso es algo macabro, y te lo digo, disculpa, yo combato el mal, yo el mal lo combato en todas sus formas. Ok, mira, te voy a explicar... Tanto en mi interior como en el exterior, y en mi interior más, y me falta mucho para hacer lo mejor, pero que vengan a decir que un niño es un pecador, un bebé es un pecador, que ya por solo nacer es un pecado, me parece una forma de dominación y cosas que no hay que tomarlas como verdades y no decir que son verdades. Ok, ese no es el punto principal y no nos vamos a detener en ello. Vamos a explicar la respuesta de por qué Dios, siendo poderoso, no le puso fin de inicio, que es la pregunta que muchos han hecho, y ya acabó con tanto sufrimiento. Bien, lo que pasa es que Lucifer se rebeló contra Dios y contra su ley en el cielo. Acuérdate, el pecado empezó en la eternidad, en el cielo, no en la tierra. Entonces, él arrastró a una tercera parte de los ángeles, significan millones de ángeles, lo que hoy conocemos como los dioses, los demonios, los Anunnaki, los ángeles caídos. Entonces, en su rebelión, como Dios es todopoderoso, él pudo, como tú dices, ponerle fin a Satanás y a esos ángeles y exterminarlos y ya. Pero quedaría en la duda de las mentes y los corazones del resto de sus ángeles, sus criaturas, si realmente Satanás tenía la razón, porque Satanás estaba diciendo que la ley de Dios era mala, que Dios era malo, él quiso ocupar el lugar de Dios en el cielo. Entonces, al terminarlo, Satanás argumentaría, y en la mente las personas argumentarían de que Dios sí era malo, que sí era injusto, y que mira, que lo mató y que mató a los ángeles. Entonces, Dios tuvo que permitir que Satanás viniera, instaurara su reino durante 6.000 años aquí en la tierra de pecado para dejar claro que realmente el gobierno de Lucifer es malo, que solo trae dolor, muerte, pecado, engaño, y que el verdadero Dios, el justo, el bueno, el que tiene la razón en que sus mandamientos son correctos, es Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. ¿Ves? Entonces, él tuvo que permitir 6.000 años de lucha, ¿ves?, donde Satanás va a instaurar su reino, que es el nuevo orden mundial. Ese ya es el final, él viene de todas las antiguas civilizaciones, usted las estudia, y todas van pasando el conocimiento de una a otra. Hoy todo el conocimiento lo tiene el Vaticano, y el Vaticano, junto con la ayuda de Estados Unidos, según las profecías, instaurarán el nuevo orden mundial de Satanás. Y allí quedará demostrado, después de 6.000 años, que realmente Dios es bueno, ¿ves?, y que Satanás realmente es malo, es padre de mentira, es engañador. Entonces, por eso él lo permitió. Me gustaría decir algo. Tú dices, Erwin, que hay una guerra entre Jesús y Satanás. Sí. Yo afirmo que esa guerra es una falsedad y que Jesús y Satanás son la misma deidad. Según lo que yo he expuesto durante una hora y poco, llego a esa conclusión y cada vez lo tengo más claro. Pues mira, por lo mismo que dice Lucas, si realmente Jesús hubiera venido a salvarnos de todos nuestros pecados, ¿qué ha pasado los últimos 2000 años? Si siendo el principal representante, que es el Vaticano, ha permitido y ha promovido todas esas guerras, ¿qué está haciendo Jesús? Pues está haciendo lo que sabe hacer, crear guerras y destrucción. La Biblia, que tú tanto defiendes, tiene su origen en Sumeria. Empieza por ahí. Y Sumeria es uno de los orígenes de esta religión. Ahí viene el engaño. El engaño es creer que Jesús es el bueno y Satanás es el malo.
todos son malos. Y Lucifer, que es este dios, es solo su otro yo. Como Ninurta era Pazuzu, como Vishnu es Shiva, así, etcétera, etcétera. El nuevo orden mundial que tú dices es el nuevo Ordo Secularum, el nuevo orden de las eras. Viene una era nueva, hay que cambiar el paradigma totalmente y hay que crear un nuevo dios. Y eso es lo que va a ocurrir. ¿Eh? Ok. Aclarando algunas cosas. Primero, para acabar, mientras que sigamos buscando a un dios fuera de nosotros, te aseguro que seguiremos atrapados en estos paradigmas que nos van creando. Porque Dios no está fuera de nosotros. El Satanás está fuera de nosotros. Dios no. Dios está en todos lados y está dentro de cada uno de nosotros. Y no hay que buscarlo fuera. Y esa es la trampa, que buscamos siempre fuera y no dentro. Ahí está la clave. Ahí está la clave de liberarnos de esto. Buscar a Dios dentro y no fuera. Okay. Ahora puedes decirlo. Ok, gracias a la Delta, que conteste Erwin, luego va Planeta y luego Crometana. A ver, Erwin, ¿quieres contestar a la Delta? Ah, sí, me gustaría, sobre todo el punto que dijiste, como que la Biblia imita a las antiguas escrituras, sean sumerias o de otros tiempos. Es un argumento que Satanás ha levantado. Yo reconozco que él levanta buenos argumentos y que la mentira, pues, se parece a la verdad, porque él es muy buen imitador. Y según tú, ¿quién escribió la Biblia? Ok. La Biblia fue escrita por hombres, pero hombres que fueron escogidos por Dios y inspirados. ¿Y cómo sabes que era Dios y no era Satanás? Es sencillo, no es difícil. Una vez ya tú conoces a Dios, pero el problema es poder explicarle a alguien. Cuando todavía la persona no tiene una relación personal con Dios, es difícil. ¿Pero por qué dice que yo no tengo una relación con Dios? Es que tengo una relación con el Creador. Y no le llamo Dios, porque decirle Dios es decir Zeus. Y no podés negar que Dios viene de Zeus. Entonces, sí, no sabes ni el lenguaje que manejas. ¿Cómo podés venir a decir que a vos conocés? A ver, por favor, vamos a respetar el orden de... Planeta y Crometana están esperando que conteste a la Delta, luego Planeta, luego Crometana y luego Lucas puede decir algo también. Si no, nos hacemos un lío. Y luego de Lucas, Reme. A ver, Erwin, ¿habías terminado con a la Delta? Voy con lo explicarle por qué aparentemente la Biblia, aparentemente, según lo que dice Satanás, es una imitación de los antiguos escritos. Es solo aparente, ¿por qué? Porque lo que pasa es que aquellos antiguos escritos, Satanás, imitando a Dios, inspiró a personas también que los escribieran, porque él conoce la verdad. Entonces, ¿qué él hizo? Mezclar mucho contenido de verdad en esos escritos, pero con un poco de mentira y torcer para engañar, para luego atacar y decir que es la Biblia la que imita, ¿eh?, aquellos antiguos escritos, cuando en realidad la Biblia es la verdad es Dios, es Jesús, o sea que existe desde siempre. Y Satanás la conoce desde el cielo, ¿ves? Entonces, por eso tú vas a encontrar todos los dioses paganos. ¿Cuál es su día de nacimiento? El día del sol, el 25. ¿Ves? Son los ángeles caídos. Pero Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Simplemente que el catolicismo dice ser cristianismo. Lo que ustedes piensan que es cristianismo, solo es paganismo. Es luciferianismo imitando al cristianismo para engañar a las personas. Así son las cosas. Ok, muchas gracias. Planeta, adelante, es tu turno. Una pregunta. Hay algo que no me quedó claro. ¿Qué es eso que en la astrología está el plan de Dios y en la Biblia también prohíbe claramente practicarla? ¿Cómo es eso posible? Ok. De repente confundí el término astronomía con astrología, ¿no? Astronomía. ¿Tiene lo mismo? Bueno, en cierto sentido pareciera lo mismo, pero no, porque tiene unas diferencias. Pero sería el estudio de las constelaciones en el caso de que cada constelación
simbólicamente es una profecía de las cosas que dirían pasando durante los 6.000 años hasta la venida de Jesucristo. Entonces, eso es astrología, entonces. Ajá. Entonces, lo que el Señor o la Biblia prohíbe, lo que Dios prohíbe, es la astronomía relacionada con el espiritismo, con los ángeles caídos, invocaciones de los dioses paganos. ¿Por qué? Porque es lo mismo que estoy diciendo, porque Satanás imita, o Lucifer imita las cosas de Dios. Pero sí, realmente el que estudia la astronomía, estudia las constelaciones, encontrará el plan de Dios, el plan de salvación en las estrellas. Pero Erwin, ¿qué necesidad tiene Dios de prohibir nada? Si es omnipotente, es omnipresente, no necesita prohibir nada, si está en todos lados. Ese Dios del que hablas es un Dios falso, es un Dios falso. Mira, la Biblia, esa que tanto defiendes tú y que dices que está llena de genocidios. Por tanto, la Biblia está escrita en parte por Satanás. Por tanto, es un libro contaminado. O sea, según tu razonamiento, la Biblia no es un libro válido. Tu mismo razonamiento. Ruego que los que quieran hablar, que lo pidan en el chat. Y a ver, Erwin, contéstale a la Delta y luego vamos a Crometana. A ver, Erwin. Ok, lo de la Biblia sí es cierto que el Vaticano la ha manipulado. Primero, si vamos a la historia, durante la Edad Media, solo por tener una Biblia te mataba el Vaticano. De hecho, los quemaban con toda Biblia, trataron de eliminarla. El Vaticano y Satanás, viendo que esto no le funcionaba, entonces ellos ahora han añadido y la han quitado a los textos de la Biblia. Pero una vez cuando ya tú conoces el fundamento del cristianismo y de Dios, es fácil para ti darte cuenta dónde ellos han hecho ciertos cambios, ciertas cosas que están mal. ¿El Génesis? También, ellos solo hacen algunos cambios pequeños, muy difíciles a veces de detectar para una persona común, pero cuando uno estudia bien profundamente uno se da cuenta. Básicamente ellos están buscando atacar la deidad de Jesucristo, poner a Jesucristo como un profeta más o alguien más y no como Dios. Él es Dios, Jesús es el verdadero Dios. Pero si Jesús... Okay. A ver, luego de esto de Reme podrás, porque si no se convierte en un diálogo y no acabamos. A ver, Crometana. Bueno, yo quisiera decirle a Bebo, que no sé cómo se llama su canal. Erwin. Erwin, el cuarto ángel cruz. Vale, Erwin, tú estás hablando todo el rato de Lucifer, del demonio, que es el mal, y el bien, que es Dios. Yo creo que ese Dios tuyo, no sé si crees o no, está creado por el hombre. El bien y el mal está creado por el hombre. Yo es lo que creo, porque en eso sí que estoy con Ala Delta, que Dios está dentro de cada uno de nosotros. Es esa chispa que la ves un día y no la sueltas porque sabes que te lleva a algo bueno. Eso es Dios. Dios no es lo que tú crees, ni el diablo ni Lucifer es lo que tú crees. Es el humano, el ser humano, nada más y nada menos. Ahí tenemos el Vaticano, ahí tenemos a los papas, que son todos unos falsos. Yo no puedo creer en tu Dios porque solamente crea guerras, crea sangre, crea destrucción. Y si es tan bueno, ¿cómo consiente todo esto? Yo simplemente digo, y es que yo pienso y digo, es que el bien y el mal lo tenemos cada uno en nuestro interior, en nuestro interior. O sea que cada uno de nosotros pertenecemos a eso divino, porque fuimos creados por algo divino. Así que es lo que yo creo, que Lucifer, como tú lo dices o como tú lo estás poniendo, ver, no existe. Es simplemente que ese Dios está creado por los seres humanos. ¿Que hay algo malo? Sí, porque se intuye en el ambiente. ¿Que lo creamos a lo mejor entre todos los humanos? Puede ser. Por eso hay que hacer el bien y ser buenos. Porque si hacemos todos el mal, esto se convertiría en Sodoma y Gomorra, como está pasando ahora. Pero esto, todo, es intención del ser humano y de las grandes élites que están arriba. No tengo nada más que decirte. Ok, muchas gracias, Crometana. Erwin, ¿quieres contestar algo a Crometana? Sí, bueno, yo le quiero decir que no, que yo entiendo todas las posiciones. De hecho, porque en mi búsqueda de la verdad, pues he estudiado de todo. Pues,
y entiendo a las personas como crometanas, ¿verdad? Y muchas de las mentes aquí, de sus formas de pensar y todo lo demás, las conozco, porque he pasado por todo, por todas estas cosas también, y no las conozco quizá a profundidad, pero conozco lo suficiente para saber diferenciar lo que es correcto, lo que está bien y lo que no. Tengo suficiente luz. Entonces, decir que Dios está dentro de nosotros, en parte es verdad, porque si lo buscamos de todo nuestro corazón, Él vive en nosotros, ¿eh? Él mora en nosotros, y como dijo alguien en los comentarios, Él no habita en templo hecho por manos humanas o de hombre, Él habita en nosotros, siempre y cuando nosotros le buscamos de todo corazón. Pero esto, respeto, pues, si no creen o no quieren creer, no se preocupen, incluso antes que sucedan esas cosas, yo sé las reacciones de algunas personas, cómo van a hacer, no van a creer, van a dudar, van a argumentar, van a atacar, pero yo, tranquilo, tampoco es que les digo que crean así en lo que yo les estoy diciendo, sino simplemente les doy un punto de vista para que investiguen, para que despierten, ¿verdad?, ese anhelo, ese deseo de conocer a ese Dios, porque se puede conocer. Jesucristo no está lejos de nosotros, ¿eh? Está cerca de nosotros, y solo hay que invocarlo, aunque invocarlo suena como malo, ¿no?, como invocar demonios o cosas así, no, pero a Jesús se le invoca también. Se le llama, el que invoque el nombre del nombre será salvo. Ok, muchas gracias, Lucas, adelante. Es que, ¿sabes lo que me hace ruido? Todo bien, si vos querés invocar el nombre de Jesús y creer que te va a salvar, que te salve y que seas buena persona en ese paradigma, pero las personas que no entienden que otros pueden conectar y sentirse salvados, parte de la creación también, y no discriminados por no decir Jesucristo, me parece que son cosas que generan la división y conflicto, y que no sé por qué si tanto quieren decir que solo Jesús la salvación y el otro no, por más que sea una gran persona. Yo creo que cualquier persona que siga el bien común, y sea una buena persona de corazón, está salvado. Y ni siquiera me gusta la palabra salvado, que significa sal, es maldad en acadio o sumerio, que son lenguajes antiguos y que el diablo no los diseñó para confundirnos, lo usaban en esa época, existían antes que el arameo que hablaba Jesús, y Jesús supuestamente el que nos dicen los evangelios traducidos y elegidos a dedos por reyes. ¿Y qué? ¿Que hay que confiar en esos reyes que dieron el conocimiento a la gente? La Biblia más conocida del mundo es la que escribió un rey de Inglaterra, justamente. Creo que todo bien si vos te basás, yo leí el Evangelio, leí el Antiguo Testamento y las parábolas, el mensaje no puede ser equivocado en poner que una persona haya estado en esa zona del mundo intentando ayudar a todos sus prójimos y plantándole cara a los que hacían dineros en los templos y al imperio actual. Pero no sé si él también decía eso, porque él decía que tu conexión tenía que ser personal, interna con el Creador, y que vos inventes la oración, no que lo tengas que repetir un mantra Jesús, que si uno ve la palabra Jesús en acadio es cerdo, y ye en francés es yo cerdo. O sea, está, es, ni siquiera sabemos el nombre. Y tantas verdades, y todas las personas que vienen acá diciendo yo tengo la verdad, y haciendo esa división, como cuando bautizaron a mis sobrinitas, que dijeron ahora que están bautizadas son hijas de Dios, que antes no eran. Esas son contradicciones que nunca voy a aceptar. Y además que todos somos hijos del Creador. Y empezar con esas divisiones me parece que es solo fomentar la división entre las especies, que es una estrategia de dominación para que no nos llevemos de acuerdo. Y yo tolero que vos creas en Jesús y no te voy a decir que no te salvás porque vos crees en ese Jesús y no crees como yo. Y el que condena al otro por no creer lo mismo me parece que no sabe interpretar bien lo que es la religión ni conectar con la espiritualidad. Ok, gracias. A ver, que conteste Erwin y luego a la Delta se va a despedir. A ver, Erwin, ¿quieres contestar algo a Lucas? Solo quiero decirle a Lucas acerca del nombre, ¿no?
Mira, Jesús es válido para el que lo llama en español, o si hablas inglés, o el idioma que tú hables, tú lo puedes decir. Claro, por ahí hay una corriente que en realidad es una estrategia del Vaticano, que no, que tienes que llamarlo Yoshua, Yeshua, Yahweh, ¿eh? Pero es como tú dices, es para dividir. Pero en realidad, el idioma que tú hablas, si tú invocas a Jesús en el idioma que tú hablas, él va a responder. No tiene realmente, pues, peso eso de que en esta es la manera correcta, no es la manera correcta. No, si tú lo haces en inca, en azteca, no sé, los idiomas, tantos idiomas que hay, él te va a responder siempre y cuando sea de corazón, honestamente, porque tú le quieres conocer, porque tú quieres saber si realmente existe, porque tú quieres entender las cosas, porque tú quieres estar en la verdad. Él te va a responder. Y como yo digo, solo esa experiencia, cuando una persona de corazón realmente lo busca y lo busca y lo busca hasta que lo encuentra y tiene una manifestación, un encuentro de verdad real, la persona es transformada. Los temores, las dudas, todo va saliendo y Jesús le va enseñando la verdad a las personas. Porque él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, sí es válido Jesús en español. Ok, muchas gracias, Erwin. A ver, a la Delta se quería despedir. Adelante, a la Delta. Sí, y antes quería decir unas últimas palabras sobre la reflexión de Crometana. Bueno, como Dios como creación humana, o Lucifer, o lo que sea. Bueno, yo soy humano y yo no he creado a Lucifer, ni a Jesús, ni a Satanás, pero alguien lo ha creado, alguien lo ha ideado. Quizá lo haya hecho un hombre, un humano, o quizá ese demiurgo que se hace pasar por Dios. Yo me inclino a pensar que es ese demiurgo el que ha acabado controlando el mundo a través de una religión elitista. Pero insisto, el creer que Dios está fuera de nosotros es lo mismo que decir que Dios no existe para nosotros. O sea, es el mismo caso que el ateísmo, pero el ateísmo cree que somos un trozo de carne y después te mueres y punto. Y el creer en un Dios fuera de nosotros es pensar que somos un trozo de carne y que Dios está fuera de nosotros. Es exactamente lo mismo. En ambos casos no existe Dios para nosotros, aunque solo sea simbólicamente, aunque realmente sí que exista Dios dentro de nosotros. Y por tanto se puede hacer con nosotros lo que ellos quieran, pues para ellos somos meros trozos de carne. Pero si somos conscientes de que Dios está dentro de nosotros, somos menos fáciles de manipular, pues nadie te va a convencer diciendo que su Dios es el verdadero, porque Dios está en todo. Y ya está, eso es lo que quería decir, y ojalá me pudiera quedar, es que tengo que madrugar, no me queda otra. Muy buena esta. Yo creo que está adentro y fuera también de nosotros. Claro, está en todo, pero está dentro, no hay que buscarlo fuera. Por supuesto, si dentro no lo tienes, nunca lo vas a aceptar, por mucho que esté fuera. Eso es. Si dentro no lo tienes, no lo vas a encontrar fuera. No lo vas a encontrar fuera, efectivamente. Bueno, compis, un placer y ojalá me pudiera quedar, pero es imposible. Igualmente, que, la Delta, hermano, ha sido un placer, y buenísimo, te felicito. Adiós, la Delta. Un aplauso para... Que tengas feliz semana, compi. Gracias. Un abrazo, hermano. Un abrazo a todos. Feliz semana, compi, que vaya muy bien. Os escucho mañana en diferido. Hasta luego. Ok, hasta luego, compi.